Buenas noches, bienvenidos a la primera semana del Deporte para el Desarrollo. Estas actividades Buenas noches, bienvenidos a la primera semana del Deporte para el Desarrollo. Estas actividades tienen como fin comprender el deporte como una herramienta de transformación social, como un gran reto para los gobiernos y países de Latinoamérica. Y en esa línea, nosotros desde la Conferencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima, venimos trabajando finalmente con un fin social en todas nuestras actividades, buscando finalmente que el deporte, a través de nuestros programas, y finalmente con servicios virtuales sin costo, finalmente tengan la posibilidad de llegar a la mayoría de niños, de niñas, de jóvenes y también adolescentes. En esa línea lo que buscamos finalmente es que, vuelvo a decir, el deporte sea una herramienta de transformación social y le dé oportunidades finalmente a los niños de todas las comunidades, sobre todo de las zonas más vulnerables, para que puedan finalmente generar ellos un estilo de vida, ¿no? En esa línea nosotros entendemos que el deporte va más allá, ¿no?, de lo que es la actividad física, sino también nos brinda otro tipo de situaciones en las que son los valores de la inclusión, de finalmente de hacer un estilo de vida más saludable y de impactar positivamente en la comunidad. En esa línea queremos agradecer el día de hoy a todas las personas que nos siguen y finalmente también a Juan Diego Blas del Comité Olímpico Guatemalteco, a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODOC, a Coach Across Continents, finalmente al Laboratorio de Investigación Deportiva Leap Lab, a Alto Perú, a Fundación Niñas Sin Miedo de Colombia, al Proyecto Sociodeportivo Muyo de Chile y a Fútbol Más. El día de hoy, por decir, inauguramos finalmente la Semana de Deporte para el Desarrollo de la Paz y le doy pase finalmente a nuestros invitados a esta conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están ya por ahí conectados en la transmisión. Muchas gracias a la Municipalidad de Lima por habernos invitado. Hoy es el Día Internacional y en nuestro caso Guatemala tiene un decreto, también es el Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, así que para mí un gran gusto poder estar por aquí con ustedes. Voy a compartirles una presentación y vamos a estar hablando un poquito del deporte para el desarrollo en Latinoamérica y pues, al final les quiero presentar unos proyectos que trabajamos aquí en Guatemala. La verdad, yo trabajo en el Comité Olímpico Guatemalteco, estoy como jefe de deporte para el desarrollo social. Entonces, si me apoyan ahí con la presentación, empezamos por aquí. Como les digo, yo trabajo en el comité, en el área específica de la Academia Olímpica Guatemalteca, se llama. Somos el área que vela por toda la difusión de la historia de los Juegos Olímpicos, la difusión de los valores olímpicos, y pues estamos metiendo también bastantes temas paralímpicos. Entonces, empezamos con la siguiente, por favor, Alejandro. Pues el deporte en mi caso me ayudó específicamente. Aquí el que ven soy yo, el de la foto. Yo nací con una ausencia congénita del peroné, se le llama. Entonces necesito utilizar una prótesis en mi pierna derecha. Y pues al principio no me había gustado haber nacido así. Los niños se me quedaban viendo, no me gustaba que se me quedaran viendo. Yo trataba de andar siempre en pantalón largo para que no se me notara. Y pues mi papá juega este deporte. Aquí en Guatemala no es muy conocido. Ustedes tienen una especialidad muy conocida ahí en Perú. Ustedes le llaman paleta frontón. El deporte en general se llama frontón o pelota vasca y pues ustedes tienen esa especialidad que les digo que es bastante dinámica y seguro muchos de ustedes la conocen. Entonces mi papá jugaba eso y me metió a jugar esa parte cuando era muy pequeño y pues me empecé a involucrar en el deporte, me empezaron a pasar muchas cosas dentro del deporte que me empecé a dar cuenta de verdad que al final cualquier persona que tenga algún problema o cualquier tipo de problema, no necesariamente una discapacidad, pues el deporte nos puede ayudar para salir de todos estos problemas. Entonces lo viví en carne propia, lo estábamos hablando ahorita con Roy aquí un poquito en la previa de que al final nosotros que realmente el deporte nos ha cambiado, pues ahora nos toca a nosotros tratar de promoverlo y difundirlo, ¿verdad? Entonces como pongo aquí, el deporte es un medio excelente de inclusión social en todos los aspectos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Estamos con que Nelson Mandela tiene una frase muy, muy famosa que a mí me gusta mucho, seguro algunos de ustedes las conocen, que dice que el deporte tiene el poder de cambiar al mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas de una manera que pocas cosas pueden lograr, les habla a los jóvenes en un mismo lenguaje y pues ahí sigue el discurso. Nelson Mandela utilizó el deporte. Los invito a ver una película que se llama Invictus, que él utilizó el tema del rugby para sacar a Sudáfrica de una era de violencia. Entonces es una frase muy bonita que les quiero dejar por aquí.
En la siguiente también tenemos otra frase del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, actualmente pues es Antonio Gutiérrez. Él decía que los principios de las Naciones Unidas son los principios del movimiento olímpico. ¿A qué se refería con eso? Lo vamos a ver en la siguiente. Yo le agregaría también el movimiento paralímpico también. Aquí vamos a ver la comparación, a qué se referiría con esta parte de los principios de cada uno. La Carta Olímpica es el mandato del movimiento olímpico, cómo funciona el olimpismo, cómo funciona el movimiento olímpico, y aquí nos dice claramente su objetivo principal: el movimiento olímpico contribuye a un mundo mejor y más pacífico. Claro, está la realización de los Juegos Olímpicos, el alto rendimiento, el tema de las medallas, pero este es el fin principal que lo establece en su Carta Olímpica. La Carta Paralímpica es lo mismo para el Comité Paralímpico Internacional. En uno de sus pedazos dice contribución a un mundo mejor para todas las personas con discapacidad. Y la Carta de las Naciones Unidas es lo mismo, es el mandato de las Naciones Unidas. En uno de sus puntos también dice las personas en las Naciones Unidas unidas por un mundo mejor. Y aquí pues les resalto cuál es lo que quieren estas tres grandes organizaciones a nivel mundial: un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, las primeras dos lo trabajan a través del deporte y Naciones Unidas a través de diferentes temas, pero lo bonito es eso, que trabajemos todos por un mundo mejor, y el deporte es un excelente facilitador para ese tema. La siguiente, por favor. Las Naciones Unidas maneja un tema que no se conoce tanto. Nosotros trabajamos mucho con ellos dentro del Comité Olímpico, tenemos alianza con Naciones Unidas, la Oficina General, tenemos con UNESCO específicamente, con UNICEF también trabajamos. Entonces, esa es un poquito la idea de que por qué estamos también hablando un poquito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Brevemente les explico, del 2000 al 2015 se realizaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que propusieron 8 objetivos para buscar un mundo mejor. A través de diferentes indicadores medían, y cada país pues reporta esos indicadores, y en general en esos 15 años pues el mundo mejoró según los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Luego, pues en el 2015 plantearon que para el 2030, otros 15 años, se volverían a plantear. Ya no se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que se llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son estos 17 que ven aquí. Si le dan 5 seguidas, nos va a resaltar los 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que considero, por supuesto, el deporte puede afectar muchos, pero estos 5 son los que específicamente, pues, creo que aportan más, ¿verdad? El tema de salud, que es el número 3, el tema de calidad educativa, que es el número 4, el tema de equidad de género, que es el número 5, el tema de reducción de desigualdades, que es el número 10, y el tema de paz y justicia, que es el número 16. Por supuesto, el 11 también está bastante relacionado en temas de ciudades activas, de activar, que esa parte también la Municipalidad de Lima, pues ahí estábamos platicando con el tema de los parques y todo, pues trabajarían en esa parte también de ciudades y comunidades sostenibles. Y por supuesto el 17, que incluye las alianzas para poder trabajar entre todos, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, de que no cada quien esté trabajando por su lado, sino que a través de las alianzas logremos que estos proyectos pues sean más fuertes, ¿verdad? Ustedes pueden acceder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están habilitados en todos lados, pueden leer un poquito más sobre qué indicadores, qué metas pide cada uno, pero si bien estos temas están muy relacionados a lo que es el deporte para el desarrollo, el deporte, como les digo, no solo es el alto rendimiento, sino utilizar el deporte como una herramienta de cambio social a través de temas de salud, de educación, de género, de medio ambiente, de reducir desigualdades. Entonces, en la siguiente. Gracias. Un poquito la idea es también discutir un poquito de los avances y un poquito de los desafíos que tiene el deporte para el desarrollo y la paz en Latinoamérica, ¿verdad? Pues mi campo específico es aquí en Guatemala y voy a basarme bastante en lo que sé aquí, pero he logrado compartir con varias áreas. Nosotros organizamos un foro justamente latinoamericano, luego les voy a hablar un poquito de eso. Y pues la idea de un poco de los avances que siento que el deporte para el desarrollo y la paz ha tenido. Actualmente yo veo que cada vez hay más cantidad de proyectos y más organizaciones trabajando sobre el deporte para el desarrollo y la paz. Nosotros somos un caso. Yo entré como coordinando programas dentro de la Academia Olímpica y ahora pues tenemos un área específica de deporte para el desarrollo y la paz. Hay muchas ONGs que se están enfocando en esa parte también. La concientización, como les digo, del deporte como un facilitador para el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya lo reconoció las Naciones Unidas. Al principio las Naciones Unidas, cuando se plantearon estos 17 objetivos, no colocó al deporte como un objetivo como tal, pero no se hablaba mucho sobre el deporte como un eje transversal. Luego sacaron un plan, que les invito si les interesa más ese tema, que se llama el Plan de Kazán, que ahí es donde ya analizan específicamente cómo el deporte
pues afecta a esos ODS, y pues igual el Comité Olímpico Internacional tiene una alianza con Naciones Unidas para facilitar este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veo que han salido muchos cursos, muchos diplomados, bueno, diplomados no tanto, pero varios cursos en temas de Deporte para el Desarrollo y la Paz en Latinoamérica. Mucho del contenido de Deporte para el Desarrollo y la Paz está en inglés, porque lo trabajan más en países como Estados Unidos, Canadá, en Europa, entonces está en otros idiomas, y pues al tener ya estos cursos en Latinoamérica empezamos a tener ya más material en tema de nuestro idioma natal, español, ¿verdad? Hay una plataforma, es una página de Deporte para el Desarrollo y la Paz que hizo un colombiano en Latinoamérica, entonces ahí pueden ustedes ingresar a esa página, se llama Deporte, Desarrollo y Paz, no me acuerdo si es .com o .org, pero ahí hay todos los proyectos que se están trabajando a nivel latinoamericano, qué iniciativas hay. Entonces es una plataforma muy bonita, y pues el que la creó se llama Alex Cárdenas, es muy accesible, entonces ahí cada quien puede decirle, miren, yo estoy trabajando en esa parte, y él va juntando ahí toda la información de todos los que se está trabajando. También los comités olímpicos nacionales ya se están enfocando un poco más, no específica, tal vez no con nombre de Deporte para el Desarrollo de la Paz, pero todo el tema de olimpismo va muy bien con el tema del Deporte para el Desarrollo, como les decía, buscar un mundo mejor a través del deporte, usar como una herramienta el deporte para una mejor sociedad, una sociedad más pacífica. Entonces los comités olímpicos, muchos tienen academias olímpicas, algunos pues no las tienen, pero cada vez más están trabajando en este tema, y hay comités nacionales, Pierre de Coubertin también, en el área de Latinoamérica se están creando varios, hay un centro que los combina a todos los de Latinoamérica, que tema de Pierre de Coubertin, ellos lo que buscan es buscar el trabajo de Pierre de Coubertin. Para los que no ubican, Pierre de Coubertin es el creador de los Juegos Olímpicos modernos, se basó en los Juegos Olímpicos antiguos de Grecia para renacerlos, pero su objetivo no era el monstruo que son hoy de comercialización, sino que era el tema de educación, deporte y educación, deporte y desarrollo. Entonces ellos también están trabajando estos temas. Entonces eso siento yo que es un poquito de los avances que se ha ido teniendo en el deporte para el desarrollo, y ahora pues algunos desafíos que tenemos en la siguiente diapositiva. Estamos en el tema de, eso es muy difícil en temas de proyectos sociales en general, no proyectos sociales en el deporte, sino medir el impacto que tienen los proyectos sociales es un poco complicado, siempre es difícil, no es tan fácil medirlo como algo cuantitativo, sino que es algo cualitativo. Claro, existen ya herramientas a nivel mundial que se pueden manejar, pero creo que este es uno de los retos, tener una buena medición del impacto que están teniendo todos los proyectos de deporte para el desarrollo y la paz. Cuando la gente realmente mire y vea todo el impacto que está teniendo, creo que vamos a ir consiguiendo más apoyo para estos temas, ¿verdad? Relacionado a eso, tema que exista más evidencia científica, más investigaciones sobre el deporte para el desarrollo y la paz. Nosotros ahorita hicimos un foro, como les comento, es el jueves, ahorita los voy a presentar un poquito más de eso, pero dentro del foro se abrió una convocatoria a trabajos de investigación en temas de deporte para el desarrollo y la paz, y presentaron 38 investigaciones a nivel Latinoamérica. Estuvo bastante bonita la convocatoria. Ahorita está ahí la comisión evaluadora escogiendo pues los mejores trabajos, porque había un pequeño incentivo para las mejores investigaciones, y todas son relacionadas al deporte para el desarrollo y la paz, con alineadas a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que comentamos anteriormente, ¿verdad? Reto, pues lo que les digo, fuentes de financiamiento. Siento que pues este tipo de proyectos no siempre consigue fuentes de financiamiento tan fácil como algunos proyectos que sean de alto rendimiento, o que sean algo que pueda pues venderse más o mercadearse de mejor forma. Entonces siento que uno de los retos pues es que mejoremos las fuentes de financiamiento de los proyectos de deporte para el desarrollo, ¿verdad? El tema de enfoque a resultados, como les decía, pues no, con esto no voy a que no exista el alto rendimiento, que no existan los resultados, pero a resultados, aquí los pongo entre comillas, ¿cuáles son los resultados? ¿Las medallas? ¿O los resultados es tener una mejor sociedad? Como lo ven en la Carta Olímpica, dice que busquemos una mejor sociedad, claro, a través de que los atletas pues ganen las medallas, van a inspirar a la sociedad, y ahí pues podemos tener un poquito más ese tema, pero no enfocarnos solo al alto rendimiento sin ver toda la parte del deporte para el desarrollo, ni enfocarnos solo en la parte del deporte para el desarrollo sin ver alto rendimiento. Las dos deben ir de la mano y deben de irse trabajando conjuntamente. Siguiente, por favor. Este es el foro que les digo, va a ser transmitido igual así como están ustedes por el Facebook del Comité Olímpico Guatemalteco, es el día 8 de abril, si ven es le llamamos el Foro de las Américas, es la cuarta edición, hemos hecho las primeras tres ediciones, fueron presenciales, invitamos a gente, vienen comités olímpicos del área de Latinoamérica y tratamos de exponer las buenas prácticas a nivel latinoamericano.
Pero más que hablarles del foro, pues aquí les tengo un video de lo que fue el tercer foro. Entonces, si me apoyan ahí a compartirlo, igual, y como les digo, invitarlos a todos a que puedan unirse a la transmisión el jueves. En Hora Guatemalteca estamos una hora antes que ustedes, o sea, sería a las 9:30 de la mañana de ustedes que estaríamos comenzando. Aquí les dejo el video. Por tercer año consecutivo, el Comité Olímpico Guatemalteco, CDAG, y las principales instituciones deportivas de nuestro país organizaron el Foro para las Américas, Deporte para el Desarrollo y la Paz. El evento se llevó a cabo el 4 y 5 de abril en las instalaciones del Palacio de los Deportes y tuvo como objetivo promover la transformación social de las naciones a través del deporte. Para ello se contó con la participación de conferencistas y expositores provenientes de varios países del mundo. El foro para mí ha sido excepcional. He visto mucho conocimiento, he visto una gran implicación de todo el mundo por exponer y sobre todo he visto a muchísima gente joven escuchando con atención. Creo que sobre 10 puntos yo daría un 10 y me quedaría tan contento. A través de las charlas, talleres y discusiones que se organizaron, el numeroso público presente tuvo la oportunidad de ampliar sus conocimientos y valorar el importante papel que el deporte puede jugar en la construcción de una sociedad más pacífica y tolerante. Primero que todo, yo creo que la iniciativa de que Guatemala haya hecho el primer foro ha sido buena, ha sido positiva. El segundo fue mejor y este tercero creo que está rompiendo récords. Guatemala, habiendo organizado por tercera vez este foro, se convierte en uno de los pioneros de la discusión cabal acerca de cómo respondemos a esta pregunta, que el deporte es un facilitador para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y felicito al Comité Olímpico de Guatemala y por ser parte de una sociedad que reconoce que el deporte puede convertirse en ese agente de cambio. Para cerrar con broche de oro, el evento concluyó con la develación del busto de Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Su presencia ahora frente al Palacio de los Deportes será un recordatorio de los valores de paz y hermandad que inspiraron los Juegos y que siempre deberán estar presentes en la práctica deportiva. Bueno, principalmente felicitar al Comité Olímpico Guatemalteco por esta tercera versión. Sin ninguna duda, las temáticas han sido muy, muy interesantes y la verdad es que los ponentes son de primer nivel. Y están colocando, es decir, están poniendo encima de la palestra todo lo importante que necesitamos nosotros para, como insumo para tomar decisiones importantes. Bueno, pues ese es lo que fue en el 2019, que pues todavía no estaba la pandemia en ese entonces y así es como realizamos los foros. El año pasado no se realizó el foro ni siquiera virtualmente porque ya lo teníamos listo para realizarlo presencialmente. Entonces, pues este es el cuarto foro. Entonces, al hacerlo virtual, pues también nos permite tener un mayor alcance. Entonces, como les digo, todos invitados, es una hora antes en Guatemala que en Perú, así que a las 9:30 en el Facebook del Comité Olímpico Guatemalteco pues están todos cordialmente invitados a participar. Y por último, pues quería dejarles también un proyecto que manejamos en la Academia Olímpica, en la siguiente diapositiva, sobre que también, pues para motivarlos a que pues cada quien podemos generar diferentes proyectos, como les decía, relacionados a temas de salud, de educación. Este específicamente es tema educativo. Nosotros trabajamos en alianza con el Ministerio de Educación para entrar a las escuelas. Los atletas se vuelven mentores de las diferentes clases en las escuelas y durante todo el año comparten con ellos videos, comparten consejos, comparten retos y al final del año pues el atleta visita a la escuela. Entonces también les quiero dejar un pequeño video, con eso ya voy cerrando la presentación y que puedan conocer un poquito de los programas que se trabajan en tema de deporte y educación. Mi nombre es Marjorie Tashira Carrillo Vázquez y tengo 11 años. Vivo en la colonia de La Franja, Ciudad de Villanueva, y estoy cursando sexto grado. Yo me levanto a las 6 en punto para ordenar mis útiles escolares y para ir rumbo con mi mamá a la escuela, porque entro a estudiar a las 7:30. La escuela donde yo estudio queda como a 2 kilómetros de mi casa,
y ese es el rumbo que diariamente cruzamos con mi mamá. Me gusta ir a estudiar porque sé de que eso me ayudará en el futuro y porque me gusta ir a compartir con mis amigos o con mi maestra. El establecimiento atiende a 698 estudiantes en el nivel de primario y preprimario. Y la educación para nosotros es sumamente importante, que es lo que nosotros nos enfocamos en darle a la sociedad. Personas realmente educadas en todos los sentidos, no nada más en el aspecto de conocimientos, sino a nivel personal. Es importante que los niños a la edad escolar tengan una figura, que ellos visualicen un ejemplo. ¿Y quién mejor que un atleta? Mi amigo olímpico entra al establecimiento a través de la maestra de educación física que viene y me platica acerca del programa. Y es así como se contacta al comité y empezamos a trabajar. Y lo hemos visto de manera positiva y favorable para los estudiantes porque muestran su emoción, su entrega, su alegría. El programa Mi Amigo Olímpico es el acompañamiento de un atleta durante un año. Lo vemos en video, cada mes nos habla, nos da una lección, ¿verdad? Ya que gracias a los retos que ellos nos brindan, ¿verdad? O nos ponen, pues los niños han logrado tener metas. Metas que quizás antes no se habían planteado ellos. Al finalizar el programa, o ya más o menos en el mes de septiembre, pues nosotros logramos tener la presencia de ese atleta, ¿verdad? Y él pues nos comparte sus experiencias, sus emociones, o bien las dudas que los mismos niños vayan teniendo, ¿verdad? Lo que más me motiva a mí de entrar a ese programa es de que día a día o cada semana nos mandan un video el atleta y cumplir con esos retos que él nos pone. El último video que nos mandó fue sobre investigar en qué año empezaron los Juegos Paralímpicos y los valores olímpicos que son excelencia, respeto y amistad. Cuando vienen los atletas a visitarnos, ellos se sienten contentos porque ven que no es nada más el hacer un reto en donde se queda nada más en eso, sino que se le está dando un seguimiento, están recibiendo el apoyo directo de los atletas. Ellos empiezan a implementarlo en su vida diaria, no nada más dentro del establecimiento mientras dura el programa, sino que lo implementan a nivel personal. Entonces, el programa es igual, fue previo a la pandemia. Ahorita estamos trabajando 100% virtual. Todas las clases ahorita están desde sus casas, todos los estudiantes. Esperamos a ver si a fin de año pues van a poder tener la visita o será una videollamada con el atleta. En la siguiente, nada más dejarles el mensaje final de que seamos el cambio que queremos ver en el mundo, ¿verdad? Como decía Gandhi, cada quien podemos hacer ese cambio que necesitamos en una pequeña escala, y eso pues ya va generando un impacto, como decía Roy ahorita, antes también decía, con que le cambiemos la vida a una persona ya habremos trabajado suficiente y habremos cumplido con nuestro cometido. Así que agradecerles a todos de verdad por haberme tenido por acá. Ya cumplimos aquí con el tiempo y pues seguimos aquí con el programa. Los invito a que se queden, quedan dos paneles todavía muy interesantes para seguir debatiendo sobre estos temas de deporte para el desarrollo. Así que muchas gracias a toda la Municipalidad de Lima por la invitación y estamos en contacto. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Juan Diego, por la gran ponencia. Realmente es muy gratificante ver que en Guatemala están ya muy desarrollados en este tema y nosotros también vamos en esa línea, y de verdad que nos gusta que en esta primera semana del Deporte para el Desarrollo poder contar también contigo y un poco con la presentación y tus conocimientos. Mi nombre es Tania Ruiz, soy coordinadora de Deporte para el Desarrollo de la Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima, y antes de dar ya el desarrollo con el primer panel, les pido por favor a las personas que se encuentran viendo en Facebook la transmisión, puedan llenar este enlace
que está en el chat de Facebook, para que puedan registrarse en el link y poder tener también la constancia correspondiente a este primer día que es el Foro Nacional. Por favor, no se olviden registrarse para poder tener la constancia. Me gustaría también ya iniciar este primer panel, que es el panel de Deporte para el Desarrollo y las Desigualdades Sociales. Tenemos allá dos grandes panelistas que nos van a acompañar. Es Julio Corcuera, que es coordinador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Daniela Gutiérrez, representante de Coach Across Condi. Antes de darles ya el pase y comenzar con el panel, me gustaría brevemente dar unas pequeñas introducción respecto a las acciones que está realizando la Sugerencia de Deportes y Recreación en la Municipalidad de Lima, con una breve exposición respecto a las acciones que venimos realizando. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Listo. Nosotros, como Sugerencia, brindamos una oferta de servicios deportivos y recreativos con un enfoque social. Tenemos costos sociales, programas, a veces son gratuitos, y los brindamos a comunidades vulnerables en las cuales entendemos que hay todavía una gran necesidad de poder desarrollar esas capacidades socioemocionales. Tenemos también ese conocimiento, ese enfoque de que llevamos a ellos a alta calidad, ya sea en infraestructura y ya sea en servicios deportivos. Entonces siempre, en todos los programas que realicemos, fuera dentro del área de deporte para el desarrollo, también las escuelas, en IMAIM, en Renuévate, siempre brindamos ese enfoque social porque sabemos que las acciones que venimos realizando tienen ese impacto. Siguiente, por favor. Y a la par, no solamente en la actividad que llevamos, también la infraestructura que tenemos en diferentes partes de Lima Metropolitana tienen que cumplir con la calidad y estándar que necesitan para poder llevar un buen uso de las actividades deportivas y recreativas. Por eso nosotros también brindamos bastantes uso de recursos y priorizamos mucho dar una buena infraestructura a esas comunidades para poder seguir llevando y desarrollando esas actividades recreativas, deportivas, y poder también instaurar más allá el chip del deporte y la importancia del tema de salud en las familias, ¿no? Entonces, especialmente en poblaciones vulnerables, tenemos ese enfoque y siempre velamos por ese desarrollo constante. Siguiente, por favor. Listo. Y después, en comparación también, tenemos el programa social, que es ya parte del área de deporte para el desarrollo, donde nació ya en la pandemia, en los cuales nosotros nos dimos cuenta que es muy importante ya la actividad física como una cultura instaurada en las familias. Entonces, es por eso que Depor Barrios nace un poquito de esa necesidad de darle valor a la actividad física como prevención un poco en temas de pandemia, en los cuales necesitamos estar más activos para disminuir riesgos también de enfermedades, y la comunidad empieza también a tomar un rol más protagónico en este sentido, en los cuales también involucra ya a la familia. Tenemos a una promotora que también pasa la voz a su esposo, a sus hijos, a sus padres, y ya tenemos una familia en Lima Cercado o en Lima Metropolitana que empieza también a tomar el deporte como un papel más importante, ¿no? Ya empiezan también entre ellos a hacer actividad física, empiezan a pasarse la voz, el vecindario suele ser también más activo. Entonces ya vamos viendo cómo a través del deporte se van desarrollando nuevas culturas, nuevas de repente hábitos que son importantes dentro del tema social. Y terminamos también fortaleciendo a la familia y también disminuyendo riesgos sociales como puede ser el tema de la delincuencia o de repente de la desunión. Entonces vamos a brindar más el tema de la cohesión en ese sentido. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros como Deporte para el Desarrollo y también a nivel de la Sugerencia tenemos bien en claro los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien se marcaron en la Agenda 2030, siempre los venimos desarrollando específicamente aquellos que tienen más relación con lo que es el deporte y la actividad física recreativa. Siguiente, por favor. Voy a brevemente, de forma muy rápida, explicar un poquito cómo es que estos objetivos que nosotros hemos definido 9, que son los que más se relacionan, tienen ese impacto y con los cuales venimos trabajando desde la Sugerencia. En el primer objetivo, que es el de fin de la pobreza, nosotros nos enfocamos al tema de fuente de empleo, ¿no? Vemos que es un gran potencial que a través del deporte podemos generar fuentes de empleo, una plataforma de comunicación para que las personas puedan empezar a desarrollar sus derechos y a través de ese deporte y de actividad física puedan encontrar nuevas fuentes para un progreso socioeconómico y también un impacto positivo en la comunidad. Luego, el que más se relaciona de todos los objetivos de desarrollo sostenible es el número 3, que es salud y bienestar, en el cual entendemos que la inactividad física es uno de los 4 factores más de riesgo, digamos, más importantes de riesgo en los cuales tenemos nosotros que enfocarnos,
y promover hábitos de vida saludable, bienestar físico y mental que van muy de la mano. Luego, el siguiente objetivo es la educación de calidad, donde a través del deporte podemos también incrementar la capacidad de aprendizaje, promover el desempeño académico, de liderazgo también, habilidades blandas en los estudiantes, y eso también nos permite disminuir la deserción escolar, especialmente poblaciones vulnerables, en las cuales es muy importante que ellos culminen la educación para poder acceder también a otras oportunidades de desarrollo. Luego, el siguiente, que es la igualdad de género, el número 5, en el cual a través del deporte y la actividad física fortalecemos las capacidades de las mujeres y niñas a través del empoderamiento y liderazgo femenino, y reemplazamos algunos aspectos culturales discriminatorios, como a veces se puede ver el tema del box, el tema del fútbol, en las cuales damos también referentes en que ellas también puedan fortalecerse a través de la actividad física y recreativa. Siguiente. Luego tenemos 3 más, que es el objetivo número 8, donde tenemos el trabajo decente y crecimiento económico. Ahí brindamos también a través del deporte, el deporte puede ser una gran puerta de entrada para oportunidades de empleo decente, fortalecimiento de las competencias y valores, que a través del deporte tengamos jóvenes más seguros, más capacitados, que también les permitan a ellos tener puertas para la empleabilidad. El siguiente, que es uno muy clave, es el tema número 10, la reducción de las desigualdades, donde a través de la inclusión social, la diversidad y el empoderamiento, especialmente los colectivos vulnerables, como pueden ser personas con discapacidad, personal migrante, personas refugiadas, puedan también fortalecerse e impactar, y eso también a la interna, poder crecer como comunidades y poder también acceder a otros servicios en complementarios. Entonces, lo que velamos básicamente a través del deporte y la recreación es la igualdad de oportunidades en cada una de las personas, que también lo utilizan como una herramienta, como una vía para su propio progreso. En ciudades y comunidades sostenibles, que está muy vinculado al tema de la infraestructura, velamos porque la infraestructura sea asequible y accesible, tanto como pueden ser costos sociales, como ingresos permitidos, como parte para que las personas con discapacidad puedan entrar, que sea seguro también, un poco alrededor de ese centro deportivo, ese espacio público, en los cuales también permita que tanto las niñas como los niños puedan ir. Nosotros nos hemos dado cuenta en la parte virtual que hay un incremento del porcentaje de niñas en las escuelas deportivas, los cuales también tiene que ver mucho con la infraestructura, de repente es un lugar no tan seguro, entonces velamos justamente porque así lo sea, y que cuando migremos del lado virtual al lado presencial, ese porcentaje se pueda mantener, porque también vela porque hay más personas o más niñas que puedan seguir haciendo actividad física. Siguiente, por favor. Y los últimos 2 objetivos que vemos muy vinculados es el de paz, justicia e instituciones sólidas, que también buscamos trabajar mucho a través del deporte para la paz, en poder trabajar herramientas de bajar un poco el tema de índice de violencia, proveer una unidad más en conjunto, ver que sean ellos mismos gestores deportivos o promotores de paz a través del deporte. Específicamente tenemos un programa que estamos diseñando a través del fútbol, en el cual ellos puedan verse como líderes a través de barras de cambio, en los cuales puedan ser también positivos para la comunidad en vez de verse como un impacto negativo como son los barrios de fútbol. Entonces tienen un gran impacto social en los cuales ellos también pueden verse reforzados por la misma comunidad y disminuyen un poco ese índice de delincuencia, de violencia con las cuales se asocian. Y ya para cerrar, el número 17, que es alianzas para lograr los objetivos, que creo que ese es un gran ejemplo de lo que estamos realizando, donde juntos, ya sea con diferentes tipos de gobierno nacional, a nivel local, internacional, velamos porque eso se pueda visibilizar, se pueda fortalecer y generar mayores lazos y vínculos efectivos en este tema de deporte para el desarrollo o en todos los que sean requeridos para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en conjunto, somos fuertes y un poco esa es la idea que se quiere trabajar ahora. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros queremos un poco cambiar en base a esta actividad física recreativa es que ya no sea el fin único la actividad física, sino, siguiente por favor, que ya se pueda ver como una herramienta de ingreso en la cual nosotros podamos desarrollar habilidades socioemocionales, que ese sería el fin, a través de la actividad física, a través del deporte. Entonces, a muchas personas, a muchos niños les puede gustar el fútbol, les puede hacer actividad física, ya sea en su casa o de forma de repente presencial. Pero con esa entrada es que nosotros empezamos a tener un programa de repente que pueda velar por fortalecer las habilidades de estudio o de repente velar por disminuir los índices de depresión que están enfocados en el tema del confinamiento o de repente fortalecer el tema de la tolerancia frente a otras personas de diferentes nacionalidades o diferentes colectivos. Entonces, ya con eso tenemos un pretexto, entre comillas, a través del deporte, a través de la actividad física, que nos permite también crecer un poco más como sociedad, más en conjunto, más tolerante y obviamente más fortalecida socialmente, ¿no?
Siguiente, por favor. Aquí son algunos de los ejemplos que ya un poco he venido yo hablando. Esos tenemos algunas lonjas a nivel de Lima Metropolitana. Tenemos a Rocío Gaspar, que es una ya boxeadora, ella da kickboxing. Y aquí tenemos también un poco el referente que ella brinda a las niñas, los niños, en cuanto al boxeo, puede ser ya sea para hombres o para mujeres, y que se puede realizar en una losa donde normalmente se juega fútbol. Entonces ahí permiten también otro tipo de actividad y permite también una mayor cohesión entre la comunidad, respetando los protocolos de bioseguridad y también brindando mayor actividad física. Entonces las mamás también ya miran que sí se puede realizar ese deporte y van conociendo también otros deportes no tan tradicionales. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos también actividades recreativas en diferentes espacios fuera ya de losas, donde también buscamos involucrar a la primera infancia, donde involucramos también a las niñas, en espacios que pueden ser en cualquier adaptables, no necesariamente en una losa, sino en pequeñas plazas, veredas, en las cuales brindamos mayor valor a ese espacio que realmente es vacío o que no hay nadie, para que haya una mayor activación. Porque una actividad que se realiza en un espacio genera también vínculos colectivos, vínculos sociales, mayor interacción social, entonces ya las personas empiezan a conocerse, empiezan a hablar, se empieza a fortalecerse esa comunidad. Y no solamente a nivel de comunidad, ya sea personas, familias, y vamos terminando a ser comunidades más activas, más saludables, pero también más sanas socialmente, ¿no? Y eso es importante también. Siguiente, por favor. Y listo, ya para ir terminando, nosotros manejamos a nivel de la sugerencia diferentes enfoques transversales que se busca manejar en todos los programas. Tenemos el enfoque tanto de mujeres como de hombres, o la equidad y la igualdad en ambos. También el enfoque de velar siempre por las personas con discapacidad. Y también el de las multiculturalidades para poder también abrazar estas diferencias sociales y poder también abrirnos al intercambio de culturas, las cuales nosotros podemos seguir desarrollando a través del deporte y la recreación. Muchas gracias por la presentación. Y ahora doy el pase a Julio Corcuera para que nos pueda también exponer un poco acerca del trabajo que viene realizando en UNO. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Tania, muchas gracias, encantado de saludarte, de poder una vez más observar el extraordinario trabajo que Roy, tú y los demás colegas desarrollan. Hay un tema que resulta sumamente importante desde muchos ángulos planteados en esta noche. Ciertamente el deporte tiene un poder distinto al de otras áreas, integra su capacidad de movilizar, de dar mensajes, de unirnos es distinta. Y es un vehículo oportuno para transmitir a otras personas cosas. Nosotros en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito hemos trabajado en zonas vulnerables con mucho gusto y hemos querido llegar a jóvenes, sobre todo en ciertas edades donde los riesgos de la violencia son más altos o ciertas comunidades aparecen aparentemente más expuestas. Entonces, ¿qué pasa cuando en una zona con cierto nivel de vulnerabilidad un profesional como yo o como mis colegas nos acercamos a hablar a los jóvenes, a tratar de promover prevención, cultura de paz, otras herramientas? Probablemente nosotros no pegamos. Si vamos bajo un método tradicional, es decir, yo voy y les quiero explicar de qué es un factor protector, qué es un factor de riesgo, cómo se estructura una intervención comunitaria, etcétera, etcétera, una persona como yo probablemente no sea interesante y probablemente no se escucha. Y yo los entiendo absolutamente. Si yo volviera a tener, eso es imposible, pero si yo volviera a tener 11 o 12 o 13 años, seguro no lo escucharía. Y entonces cuando uno vaya, pero cuando lleva por delante el deporte y lo invita a practicar el deporte o a integrarse con él, esto cohesiona, esto acerca. Y cuando se usa el deporte como un vehículo, como un medio para llegar a la parte que moviliza al ser humano, porque claro, yo soy una persona que cree, como muchos de los que estamos acá reunidos, que la educación es importante, que la lectura es importante, pero los cambios actitudinales muchas veces no pasan por conocimiento necesariamente, sino que están ligados al mundo de las emociones, que es el mundo que nos moviliza. Y entonces, una de las estrategias que en las que nosotros más creemos y que más he trabajado, sobre todo en temas de jóvenes, tiene que ver con el uso del arte y el deporte para acercar herramientas preventivas y lograr un cambio efectivo. Y aquí esto es sumamente importante y trascendental. Quiero citar a mi amigo Sebastián Suito, a él le recuerdo mucho esta frase de lo que se trata es de hacer, de ir de lo interesante a lo importante. En este marco y en este esfuerzo, el corazón de este esfuerzo
pasa porque el deporte sirva para distraernos, hacer un buen uso del tiempo libre, para promover una vida sana, sin duda, pero además que sirva como un vehículo para construir una sociedad más, más sana y por ello más segura y con mayor prevención. Entonces yo voy a, si me permiten ustedes, compartir una presentación que he elaborado para esta tarde, ¿no? Que tiene que ver con justamente este término de deporte para el desarrollo, para la paz y el desarrollo. En un ecosistema, quiero abordarlo desde las áreas que nosotros hemos trabajado y particularmente yo y los colegas que, como José Antonio, que está entre nosotros, hemos trabajado que tiene que ver con la criminología, la prevención y demás. Hay un ecosistema, hay una cultura también que tiene ciertos códigos de violencia. Uno suele pensar cuando aborda esta problemática que el violento es el otro o que la violencia está por allá, pero no viene un platillo volador y deja un germen de la violencia, sino que la violencia, y si un actor es violento, un ciudadano resulta tener ciertas prácticas un poco más vinculadas a la agresión, no es que son un punto aislado de la comunidad, es parte de la comunidad. Y entonces cualquiera de ustedes que conduzca en Lima, por ejemplo, o en alguna ciudad con mucho tráfico, me puede dar fe que el tráfico es violento, que alguna chica que ha tenido que pasar innumerables situaciones de acoso callejero, me dará fe que hay otras formas de violencia que no solamente tienen que ver con tocarte, con golpearte, sino que es todo un espacio que manifiesta ciertos rasgos, digamos, de una cultura de la violencia. La idea es generar un tránsito de una cultura de la violencia a una cultura de paz. Y en ese tránsito, cuando mezclamos las palabras prevención y juventud, es muy difícil no pasar entrevistas con jóvenes, no reunirse con jóvenes y que no aparezca, por ejemplo, categorías como el deporte, el arte y cosas parecidas. Eso es en sus manifestaciones diversas, sea esta cumbia, o sea hip hop, o sea reggaetón, o sea salsa, en cualquier época. Y hay otras cosas que juntamente a esto vienen vistas de diferentes modos. Si ahora miramos el mundo de los jóvenes y pensamos que, por ejemplo, ¿cómo le puede gustar ese tipo de música? Ustedes escogen el género a criticar y puede ser que desde el mundo de los adultos no lo comprendamos. Pero eso se llama adultocentrismo. Lo mismo pasó con nuestros abuelos cuando juzgaban a nuestros padres por la Beatlemanía, ¿no? ¿Cómo es que se vuelven locos por los Beatles? Se decía en esa época. Muy parecido a lo que se dice, a lo que se dice ahora. Lo mismo pasa cuando se promueven esas estrategias deportivas. Cuando nos ha tocado promoverlos en estos espacios que yo mencionaba, nos encontrábamos con adultos que nos decían, en vez de hacer que los chicos jueguen al fútbol, deben hacerlos leer y demás. Pero esa es la visión adultocéntrica. Esa visión no tiene en cuenta el interés necesariamente de los chicos, sino tiene que ver con la visión de que el adulto quiere que el chico sea una especie de máquina de estudios. Vuelvo a decir, nadie que nos conozca pueda decir que nosotros tenemos distancia con los estudios. Al contrario, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito produce infinidad de reportes académicos y nosotros directamente estamos involucrados en eso. Pero lo que trato de decir es, por ejemplo, a partir de este uso deportivo y a partir, y esto a los colegas que están vinculados en el deporte les va a interesar, de la naranja mecánica y aquellos que superan los 40 años, de este tremendo equipo de Johan Cruyff, por ejemplo, lo aprovechábamos para abordar el tema del estructuralismo de personajes como Lévi-Strauss, por ejemplo. No era qué diablos tiene que ver un equipo deportivo simbólico como este equipo de Cruyff de holandés que fue dos veces subcampeón con algo tan filosófico como el estructuralismo de Strauss. Tiene puntos de contacto y eso es sumamente interesante, pero es más fácil llegar a un chico y explicarle qué es estructura, cómo la discutió Strauss, cómo se plantea a partir del deporte que a él le gusta. O sea, le explicas la importancia del fútbol, quién fue Cruyff, quién fue Van Gaal, las técnicas que usaron en el Mundial de 74, 78, y luego entrábamos a Strauss. Esto permite, esto es una de las herramientas poderosas del deporte, que suele hacer y suele comunicar, como bien decía mi colega que inició este diálogo. Yo quiero citar aquí a Nelson Mandela y volver a citar lo que decía mi colega: el deporte le habla a los jóvenes en su idioma. Y hay que tener en cuenta que la juventud va cambiando y va adaptándose. Por eso es que, por ejemplo, Carlos Feisa, este experto en juventudes, decía, ¿no?, que hemos pasado de la generación arroba, que fue joven en los 2000, a la generación hashtag.
Ahora, ambas son generaciones en el mundo de la informática, pero con códigos distintos. Y pasa por comprender dinámicas sociales diferentes también. Porque el deporte, la socialización, el desarrollo juvenil, no se da en el vacío. Se da en un contexto de una sociedad cambiante. Y por tanto, entender esos cambios nos permite hacer más efectivas las acciones que nosotros queremos desarrollar. Solemos decir, en términos adultocéntricos, los jóvenes no participan en política. Pero aquí habría que preguntarse, ¿y los adultos participan en política? O sea, ¿la culpa de que no hay una gran participación política en los partidos políticos es exclusivamente de los jóvenes y no de los adultos? Entonces, ahí acá hay una serie de cosas que mirar, que cuando se suele concentrar en los jóvenes, se dice que la mirada y la óptica es adultocéntrica. Y pensar que el deporte solamente tiene que ver con una actividad física es, de alguna manera, también tener una mirada parcializada de este asunto. Y aquí quiero tomar esto que es un punto importante. De lo que se trata, si buscamos usar el deporte como un medio para promover cultura de paz, para promover prevención, para dar mensaje positivo, es ir de lo interesante a lo importante. Reitero que esta frase no es mía, se la agradezco a Sebastián, no encuentro una reducción y una concreción tan clara como esta, así que la he tomado con la cita respectiva. Y es que, tal como decía Mandela, el deporte permite llegar a los jóvenes, pero permite llegar no solo por herramientas cognitivas, sino permite llegar a través del movimiento también al mundo de los afectos, al mundo de la distensión. Ahorita, antes de que entre a este espacio, por temas de trabajo, estaba revisando tópicos vinculados al uso de la verdad, al interrogatorio, a la recolección de datos. Y una cosa importante, cuando uno quería recolectar el dato, yo estaba leyendo uno de estos autores y revisando algunos trabajos de Miyachiro, del ex general peruano, y él decía que lo importante era ponernos en el mismo diálogo, en el mismo nivel y hablar en el mismo idioma. Ya eso de estar en el mismo diálogo, en el mismo nivel, en el mismo idioma, es algo que el deporte, las artes, la danza, las humanidades nos permite rápidamente. Nos permite además aumentar los factores de protección y reducir los factores de riesgo y hablar a los jóvenes respecto de eso a través de dinámicas especializadas en las mismas. Y nos permite construir referentes positivos. Cuando estamos en las clases, cambian los liderazgos también. Suele ser que el primer puesto, el chico emblemático, a veces en un tipo de educación formal, cuando somos llevados en grupo al deporte, los referentes de liderazgo cambian. Y entonces un chico que es referente en temas deportivos en una escuela secundaria no tiene necesariamente que ser el referente en lógico-matemática o en tópicos de comunicación o de ciencias naturales, y viceversa. Por lo tanto, permite desarrollar otros liderazgos, y a veces liderazgos que tienen un impacto en la socialización distinto y en algunos casos bastante más contundentes. Cosas tan elementales como la popularidad que tiene el mejor jugador de la selección de fútbol del colegio X, por ejemplo. La tiene y tiene cierta legitimidad, y por lo tanto su voz y su posicionamiento es un referente. He aquí lo importante de construir referentes positivos, sobre todo en zonas vulnerables. En una zona que está expuesta a vulnerabilidades, suele ser que los vecinos, los jóvenes y las personas aparecen en espacios de referencia, el periódico, la televisión, las redes sociales, etcétera, asociados a cosas negativas. Probablemente muchas de esas cosas sean ciertas, pero una serie de jóvenes que hacen cosas positivas, que son ciertas, que son tangibles, que son concretas, no tienen la misma cobertura. De eso se trata también, de construir referente positivo que permita tangibilizar y crear modelos a seguir, especialmente en aquellas zonas donde ciertas dificultades parecen tener mayores acentos. Y finalmente, esta frase yo se la escuché a Vania Macías, que ha trabajado ella con nosotros en UNODC. Quien está en movimiento no puede estar triste. Difícilmente una persona está bailando y llorando al mismo tiempo. Es difícil de imaginar y es difícil que pasa. Esto que lo decía ella es una forma coloquial de decir aquello que decía ya el psicólogo norteamericano William James, ¿no? No estamos tristes, no lloramos porque estamos tristes, sino estamos tristes porque lloramos. Si tu cuerpo se mueve en una dirección, si tu cuerpo tiene vitalidad, es probable que esa dirección, esa vitalidad de tu cuerpo empuje también las emociones. Además,
de lo tremendamente probado que está que hacer deporte, movilizarte y cosas parecidas, conlleva una sensación de bienestar, además de aprender a trabajos de trabajo en equipo y cosas parecidas. Todas estas categorías que yo he tratado de sintetizar, habría una serie de cosas que agregar, las hemos empaquetado en un programa que se llama Live Up, que en español lo hemos implementado con el nombre de Juega Vive. Lo implementamos junto a la estrategia Barrio Seguro del Ministerio del Interior en nueve barrios en Lima en el año 2019. Participaron niños y niñas, como ustedes pueden ver, y lo que buscaba era, todo era en cancha, se hacían dinámicas con pelota y sin pelota, juegos, y a través de los juegos promovíamos empatía, tolerancia, trabajo en equipo. Díganme si el voleibol, si el fútbol, si el básquetbol puede hacerse si no es en equipo. O sea, tiene que ser un trabajo colectivo. Entonces empatizábamos, el objetivo no era ni sacar ni basquetbolistas, ni voleibolistas, ni futbolistas. El objetivo era que el deporte sea un vehículo para poder comunicarnos con estos jóvenes. Yo quisiera, Tania, si tú me permitieras compartir un video muy corto de un par de minutos que pueda un poco darle voz y vida a quienes hicieron esto, que nosotros somos como los promotores, los catalizadores, pero los que le dan la vida a esta iniciativa son los colegas que han estado en primera línea con el acompañamiento de nosotros, el caso de Víctor Candela, de Augusto Fuentes, de Eduardo Izaga, de señor William Castillo y de cuánta gente valiosa que ha hecho posible esta iniciativa. Yo tengo acá conmigo, es un video corto, aquí compartir el audio, ahora lo voy a proyectar desde mi computador y podamos todos mirar. Este hermoso programa ha sido de mucho beneficio para nuestra comunidad, para los adolescentes que hoy lo practican. Y ha sido muy bien planificado también por Barrio Seguro, la UNOC, Oficina de Naciones Unidas. Los chicos están contentos, están felices de este programa, es más, piden que el programa continúe. Y es un instrumento muy importante por el cual ellos van a poder decidir, van a poder enfrentar adversidades que normalmente hoy en día vivimos en nuestra sociedad. Los materiales que nos han ofrecido ha servido como una guía excelente para que ellos, a través de la dinámica que realizamos, priorizan, digamos así, las normas que nos ponen en cada uno de los manuales que nos han ofrecido. Los valores deportivos que nos brindan cada uno de esos ejercicios que nos da el profesor, también algunos consejos que él nos da día a día, de lo que podamos pasar en nuestra vida diaria, con nuestra familia, en todo eso nos puede ayudar. Bien, finalmente yo quisiera invocar, dirigirme a en este Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, agradecer, felicitar la iniciativa de todos ustedes quienes están involucrados en este trabajo, tanto de Juan Diego como de Daniela y de cada uno de los profesores y agentes que desde su comunidad tienen la oportunidad de promover el deporte, y muchas veces se promueve mucho más que eso, y la importancia y el rol que se tiene dentro de este ejercicio de la comunidad es trascendental, y es desde ahí donde realmente se impulsan cambios y se impulsa un espacio mejor, más seguro y más productivo para todos. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias, Julio, por la gran ponencia y siempre ahí reforzando mucho el tema del deporte hacia el tema de la paz y la importancia también de poder aterrizar esos programas con la comunidad, porque al final es donde llega también hacia ellos y donde se puede aplicar. Muchísimas gracias, y antes de dar pase a Daniela, me gustaría nuevamente comentarles a las personas que están en el,
transmisión de Facebook, que por favor llenen el enlace o el link de inscripción para poder también tener la constancia correspondiente a este foro del día de hoy. Por favor, no se olviden, ahí está fijado para que puedan llenar también este link. Ahora le doy pase a Daniela Gutiérrez. Ella es actualmente parte, ¿no?, de Coach Across. No sé si nos escucha, Daniela. Sí, sí, solo que todavía allá, ya se activó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida al foro. ¿Cómo estás? Te dejo para que puedas presentarnos también tu ponencia. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Daniela y nada, antes de empezar mi ponencia, agradecer la participación de todos los que están presentes y de la Municipalidad de Lima por apostar por el deporte para el desarrollo y que tengan también un área de deporte para el desarrollo, ¿no? Bueno, yo voy a empezar justamente con una pelota, porque recuerdo que en el 2014, jugando fútbol, conocí justamente este mundo maravilloso del deporte para el desarrollo gracias a una capacitación que daban a las jugadoras de fútbol. Y fue mi primera vez y mi primer contacto con Coaches Across Continent, y que es el día de hoy me trae aquí a representarlos, ¿no? Así que ahora sí, les voy a contar un poquito más de nuestra organización y cómo está impactando en el deporte para el desarrollo a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede ver la presentación, Tania? Sí, ya se puede ver. Ya, perfecto. Listo, entonces les voy a contar un poquito. A ver, esperadme un segundo. Ya está. Listo. Bueno, Coaches Across Continent, en realidad la organización es internacional y es líder a nivel mundial justamente en el uso del deporte para el desarrollo, pero sobre todo en la educación fuera del aula y en los juegos con propósito. En los juegos con propósito, ¿qué se refiere? A no al simple hecho de jugar por jugar, sino a utilizar el deporte y el juego con diferentes temáticas que lleven a la reflexión tanto a los entrenadores, a los participantes y a las comunidades, para que esta herramienta tan poderosa del deporte y el juego transforme comunidades. Y sobre todo esta organización tiene más de 14 años en los 5 continentes y busca abordar los objetivos de desarrollo sostenible y también la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y nuestra organización también, a su vez, Coaches Across Continent, trabaja en todos los niveles sociales, es decir, desde promover organizaciones comunitarias, apoyar a gobiernos locales y sobre todo desarrollar el potencial de los entrenadores, también busca educar a las comunidades. Coaches tiene presencia, como les comentaba, en los 5 continentes a nivel mundial y busca involucrar cada día más socios, entrenadores, comunidades para justamente ampliar el impacto que tiene el deporte para el desarrollo en todo el mundo. Vamos a explicar un poquito más de esta organización en 4 temáticas. Una es CAC y toda la influencia que tiene. En el área de influencia, asesora a gobiernos y a confederaciones y también a ONGs globales para formular políticas, y también son donantes claves para crear legados globales y abordar los ODS de las Naciones Unidas, ¿no? Aquí está nuestro máximo representante Adam con alguna organización, y justo en el lado derecho pueden ver que se hizo un convenio con el Ministerio de Educación de México para justamente dentro de las políticas implementar el deporte para el desarrollo. Y es así que este convenio hace que año tras año se capaciten a los profesores de educación física de México y de Sonora con todo el tema del deporte para el desarrollo, ¿no? Y en el área de innovación, porque también tiene un área de innovación, crea justamente legados de marketing, de causas y propósitos sociales corporativos para corporaciones y fundaciones para abordar también los ODS. Uno de ellos es una alianza con Nike que tiene en Colombia y en Soacha, que trabaja justamente con una organización más adelante que van a conocer, que se llama Niñas Sin Miedo, y empodera a través justamente del deporte para el desarrollo diferentes organizaciones. Incluso con esta y otras organizaciones han sido en algunas oportunidades finalistas en algunos concursos, como premios con ESPN, y es así que trabaja para que estas empresas y estas corporaciones o corporativos que les conocemos en Perú, a través de esa área de responsabilidad social, busquen involucrar el deporte y también abordar los ODS, ¿no?, haciendo más fuerza para lograr el impacto que busca la Agenda 2030. Y también CAC Impact busca justamente avanzar y apoyar a todas las organizaciones mediante la entrega de recursos estratégicos. ¿A qué se refiere con la entrega de recursos estratégicos? Se refiere que durante el año Coaches Across Continent comparte con las organizaciones y con los aliados paquetes de entrenamientos. Ahora justamente los últimos paquetes que está compartiendo son paquetes
enfocados al distanciamiento social, a cómo volvemos a la cancha, ahora que hemos estado mucho tiempo, muchos países de Latinoamérica, sobre todo en distanciamiento social, y que ya está volviendo a activarse el rubro deportivo. Y también al tema ahora enfocados, estos últimos años por COVID-19, al tema del cuidado emocional que deben tener las personas, ¿no? Y dentro de sus programas, busca también mejorar la programación sostenible y la propiedad de cada una de las organizaciones que impacta. Justamente dentro de estos programas, tiene un programa que se llama As for Choi, que busca empoderar a la mujer para generar equidad de oportunidades en el mundo, dándole ese poder transformador para que la mujer use su voz y pueda comunicarse a través del deporte y del juego. Y ahora también, para el año 2021, va a lanzar este programa nuevo, justamente siempre buscando la equidad como organización coaches, no solo el programa que tiene As for Choice que empodera a las mujeres, sino también va a lanzar un programa únicamente para varones, para empoderarlos y que los varones puedan hablar de las diferencias sociales que tienen ellos y abordar temas de masculinidades y de género también. Y por último, y creo que es lo más importante y un poco el corazón de lo que es el coaches, es desarrollar el potencial de todos los entrenadores a nivel mundial y educar a través justamente de ellos a los jóvenes, creando juegos y educación con propósito fuera del aula, que incluye las capacitaciones en campo, la protección infantil y el plan de estudios que comparte, ¿no? Es así que ahora más adelante les voy a comentar todo el impacto que ha tenido Coaches en Perú, y justamente acá tenemos una foto de unos entrenadores, ¿no? Que son entrenadores también acreditados, tienen un nuevo programa que ha lanzado a finales del año pasado, donde justamente los diferentes entrenadores del mundo que han compartido esta gran experiencia del deporte para el desarrollo con coaches, coaches busca darle ese valor agregado e incentivarlos y motivarlos creando un nuevo programa de capacitación y de certificación de entrenadores de deporte para el desarrollo internacional avalados por Coaches Across Continent. Hasta el momento somos 5 entrenadores de todo el mundo que estamos acreditados y la promoción va a ir creciendo cada vez más con más entrenadores que deseen formar parte de esta gran metodología de deporte para el desarrollo y seguir transformando sobre todo las realidades. Y voy a contarles un poquito, ya que estamos en Perú, el impacto que justamente tiene Coaches Across Continent en Perú. No, Coaches llega a Perú en el año 2014 en una alianza con UNICEF y con otras instituciones y busca cada año ampliar el impacto, ¿no? Y es así que ha hecho alianzas con entes rectores, básicamente con más de 7 entes rectores, entre los principales, el IPD y el Ministerio de Educación, generando diferentes capacitaciones y en Perú ha llegado a capacitar a más de 424 líderes desde el año 2014. El último año ha sido el año 2019, ¿no? Que hicimos un impacto no solo en Perú, sino ya también buscamos expandirnos y salimos a Ica a capacitar, es decir, ya estamos llegando también a las provincias. Y bueno, este año 2020 por el COVID todavía no, pero seguramente más adelante tenemos una estrategia para seguir capacitando más entrenadores en Perú, quizás por medio de la virtualidad o esperando ya volver a campo, ¿no? Y aquí les comparto también algunas de las imágenes de diversos entrenadores que han experimentado la metodología de juego con propósito y juego fuera del aula y que están muy agradecidos y siempre nos están en contacto, ¿no? Básicamente conmigo, con otros entrenadores para seguir justamente utilizando nuestros juegos, nuestros paquetes, no solo en sus clases de educación física, sino también tenemos maestros y agentes comunitarios de otras áreas del sistema educativo que se vienen capacitando con esta metodología. Y por último, les quiero compartir e invitar también, antes que cuente un poco el impacto ya a nivel mundial de coaches, es que justamente conocer el deporte para el desarrollo y el poder transformador que tiene, hace que diferentes coaches, organizaciones también a nivel mundial que apoya la organización, buscan generar sus propios proyectos, que es el caso de lo que a mí me pasó, ¿no? Que yo personalmente tengo un proyecto que justamente busca contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente con el ODS-3, de salud y bienestar y el de educación de calidad a través de un proyecto y llevar a los barrios justamente estos juegos con propósito para que los chicos puedan aprender diferentes áreas, matemáticas, comunicación, puedan fortalecer sobre todo sus habilidades sociales y que sean protagonistas de esos cambios positivos buscando la oportunidad para sus barrios, ¿no? Y por último, el impacto a nivel mundial ha sido que coaches
tiene 53 socios que impactan al ODS-3, que es como el ODS casi estrella, que es el de salud y bienestar, y 34 de nuestros 53 socios han expresado ese interés del ODS-12, que es la producción y el consumo responsable también, porque muchos de nuestros socios también utilizan materiales reciclables y adaptan los juegos en sus propias comunidades. Y nuestra asociación aborda 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo y también a los derechos del niño. Y los números que ven abajo son que más de 2.717.749, casi exactos, son niños y jóvenes que se han impactado y han generado este intercambio de experiencias y aprendizajes para sus vidas gracias a la metodología. Y tenemos 9.745 coaches a nivel mundial que han podido vivenciar esta experiencia con nuestra metodología. Y 477 organizaciones, y hemos llegado a 132 países. Y buscamos siempre un poco más, ¿no? Y por último, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la voy a compartir. Igual les dejo todo el contacto de coaches a nivel mundial a través de la página web, del Instagram o del Facebook. Pueden ver las diferentes alianzas y lo que viene haciendo coaches tanto en Perú como en el mundo. Y cualquier cosa también quedo abierta y hago siempre la invitación a los municipios y a las municipalidades, ¿no? Con alto poder de convocatoria como la Municipalidad de Lima, el IPD y el Ministerio de Educación, a seguir generando alianzas con proyectos y organizaciones, ¿no? de este tipo de rubro en Deporte para el Desarrollo, para seguir capacitando a la comunidad y para seguir jugando y disfrutando de esta herramienta tan poderosa que puede transformar la vida de una persona y transformar también la realidad a veces tan esquiva que es por vivir en una zona de vulnerabilidad, ¿no? Así que eso sería todo por mi parte de compartir. Y nada, si tienen alguna pregunta a la gente que está conectada, los invito a con gusto a poder responder. Y también por último, invitarlos a que conozcan este maravilloso mundo, no solo con Coaches Across Continents, sino con las siguientes organizaciones como Fútbol Más, Niños Sin Miedo y el proyecto Muyu, que van a exponer a continuación, a conocer un poco más de esta área del deporte para el desarrollo, porque estoy segura que desde cada una de sus especialidades, siendo educadores, agentes comunitarios, facilitadores, van a generar ese valor agregado y diferencial de poder inspirar al otro cuando puedan hacer alguna capacitación, facilitación o compartir con agentes de su misma organización. Así que eso sería todo por mi parte, Tania. Muchísimas gracias, Daniela. Y invito también a Julio y bueno, a ti también que puedan prender sus cámaras, solamente ya para dar las palabras finales en este primer panel que hemos tenido en este foro. Agradecer también a ustedes por su participación, por poder seguir desarrollando estas iniciativas y tener en cuenta también a las comunidades vulnerables y aún así poder presentar impacto, poder también diseñar estrategias que permitan, ¿no?, trabajar con tanto niños, niñas, como hemos podido ver también en las fotografías que nos brindaste. Y también, Julio, un poco ver este impacto a través de diferentes programas en poder disminuir los índices de violencia, de delincuencia, y poder trabajar también en el desarrollo con estos jóvenes. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ambos por participar en este primer panel. Muy agradecida y espero también verlos pronto en siguientes, ya sea conferencias o capacitaciones. Muchísimas gracias a ambos. Ahora también le doy pase a Juancho, quien va a ser el moderador del siguiente panel dentro de este foro de Deporte para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muchas gracias, Tania, por el pase. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este tercer bloque de trabajo en este día tan especial, donde se celebra, como todos sabemos, el Día Internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz. Un agradecimiento especial a la Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima por generar estos espacios con temas tan relevantes y en días tan significativos como es el día de hoy. Mi nombre es Juan Chong, soy magíster en Ciencias del Deporte y Estudios Olímpicos y Paralímpicos de la Universidad de Tsukuba en Japón. En la actualidad colaboro como consultor en el Comité Paralímpico Internacional a través de su fundación, la Fundación Aguitos, en la creación de iniciativas que promuevan la creación de escuelas comunitarias y que promuevan a su vez la práctica del paradeporte y el deporte adaptado en comunidades en toda América Latina.
Precisamente el deporte para el desarrollo es una de nuestras áreas de acción estratégicas dentro del ITLAB, que es ahora quien estoy representando, y por lo que nos interesa poder colaborar como un agente aglomerador y así fortalecer el tejido asociativo de todas las instituciones que trabajan en deporte para el desarrollo. Ya les estaré comentando un poquito más adelante al respecto en el transcurso de esta sesión. Entonces, creo que todos coincidimos que el deporte tiene el poder de transformar el mundo. Históricamente ha desempeñado un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, a través de la simple práctica deportiva o actividad física, o incluso del juego, ¿no? Entonces, sabemos que el deporte es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales, promover el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto, ¿no? Entre otros tantos valores. Entonces, en el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril, y tenemos que ver este día como una oportunidad que nos permita reconocer el papel que tiene el deporte y la actividad física en nuestras comunidades y en las vidas de las personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, culminada esta pequeña introducción editorial, ¿no? Voy a permitir una pequeña pantallita que nos va a ayudar a moderar la sesión del día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos, creo que ya está. Bueno, el día de hoy voy a estar moderando el panel de casos de éxitos, proyectos sociales deportivos, ¿no? Y la dinámica de esta sesión es bastante sencilla y al mismo tiempo va a ser un poco desafiante por el poco tiempo que tenemos para conversar con cada iniciativa, ¿no? Estoy seguro que con cada uno de estos proyectos hermosos que vamos a conocer hoy día podemos hacer un webinar completo de una semana de duración, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompañan representantes de 4 organizaciones que ejecutan proyectos de desarrollo y deporte, ¿no? El mar, ¿no? Los desiertos, los cerros y las comunidades, tanto rurales como urbanas, son escenarios que están siendo invadidos positivamente por el fútbol, por el bicipolo, por el surf, por el Muay Thai, y donde el juego es el denominador común, ¿no? Entonces, la intención de poder realizar esta mesa de discusión es exponer el trabajo que hacen estas instituciones para inspirar, para motivar y para demostrar que el deporte es una herramienta, ¿no? Que se convierte en fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Y así, tal vez todos ustedes que están conectados a través del Facebook puedan iniciar un proyecto sociodeportivo, puedan tal vez adaptar un proyecto en el que ustedes ya están trabajando, o tal vez simplemente siéntanse orgullosos de aplaudir y apoyar el trabajo que vienen realizando estas organizaciones. Entonces, como ya lo mencionó Daniela anteriormente, nos acompañan el día de hoy representantes de organizaciones de deporte para el desarrollo, no solo de nuestro país, sino también desde países hermanos como Chile y Colombia. Entonces tenemos, y voy a pedir que vayan activando sus cámaras en cuanto los vaya nombrando, para que se puedan presentar en un minutito más o menos, ¿ya? Entonces tenemos en orden, así como están ya los logos en el slide, tenemos Alto Perú, que inspira su nombre en la comunidad de Alto Perú, que está en Chorrillos, ¿no? Y que tiene el privilegio de estar frente al mar, creando esta conexión natural entre los pobladores y su entorno. A través de la práctica deportiva, en deportes como el surf, como el Muay Thai, como el downhill, entre otros, los festivales culturales, la transformación de espacios públicos y la participación comunitaria, realizan este impacto, ¿no? En toda su comunidad y creo que todo el país también. Entonces, aquí tenemos a Tania Montañez, ¿no? Le damos la bienvenida y te pido, Tania, que actives tu cámara, tu audio y que en un minutito nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre Alto Perú. Más adelante vamos a poder conocer más sobre la iniciativa. Dale, Tania. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Primero, gracias por invitar al Proyecto Alto Perú a contar un poco más su experiencia y el trabajo que hace en la comunidad de Alto Perú en Chorrillos. Bueno, mi nombre es Tania Montañez, soy psicóloga, trabajo en el proyecto hace 3 años aproximadamente. Un poco estoy encargada de lo que es el programa de deporte para el desarrollo, pero además también tenemos un área de urbanismo táctico, donde trabajamos con la comunidad para la transformación de espacios públicos. Entonces, eso básicamente, y de hecho nosotros trabajamos también con el deporte hace muchos años, y también el desarrollo de habilidades, y como dices, también hacemos consultorías en otros proyectos, y trabajamos con los jóvenes de la comunidad. Entonces, brevemente, esa es mi presentación. Gracias, Juan. Excelente, Tania. Ya más adelante nos vamos a encontrar para empezar a conversar al respecto sobre estos hermosos proyectos. Bueno, ahora seguimos con Niñas Sin Miedo, que es una organización colombiana que trabaja en la prevención de violencias de género y de embarazo no planificado a temprana edad.
lo hacen posible por medio de los deportes en bicicleta, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos para así aumentar su seguridad en sí mismas y su potencial. Entonces, quiero dar la bienvenida a María Alejandra Vanegas, ¿no? María Alejandra, por favor, activa tu cámara, tu audio, y cuéntanos un poquito más en un minutito sobre ti y sobre Niñas Sin Miedo. Igual más adelante vamos a poder conversar más al respecto. Listo, súper, muchísimas gracias. Entonces, bueno, mi nombre es María Alejandra Vanegas, soy la directora de programas y proyectos de este proyecto increíble que se llama Niñas Sin Miedo. Yo estudié psicología y antropología, soy especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina y estoy haciendo una maestría en género, como que es el tema que me apasiona y es el tema que atraviesa todas las actividades de Niñas Sin Miedo, desde las actividades en el aula hasta yoga, bici, fútbol y todas las actividades que hacemos. Entonces, como más adelante les contaré más cositas alrededor de Niñas Sin Miedo y el género. Excelente, María Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos y nos vamos al sur, nos vamos hasta Chile, donde tenemos al proyecto sociodeportivo MUYU, que es una institución que promueve el desarrollo de habilidades socioafectivas y motrices en niños y niñas en primera infancia, ¿no? La imaginación, el juego y la felicidad es la triada que potencia sus acciones del día a día. Entonces, nos acompaña desde Atacama María José Torres Ponce. María José, por favor, prende tu cámara, tu audio y el público es tuyo. Buenas noches a todos los presentes. Tal como me presentó Juan, mi nombre es María José Torres Ponce. Soy la coordinadora de los proyectos sociales de MUYU y soy licenciada en educación y profesora de educación física. MUYU, tal como explicó Juan muy bien, funciona bajo la triada de la felicidad, la imaginación y el juego. Y lo que pretendemos es sembrar felicidad en cada niño y niña de la región de Atacama y, por qué no, en muchos lugares de Latinoamérica. Eso, gracias. Excelente, María José, muchísimas gracias. Y ahora volvemos a territorio nacional, aunque no tanto, porque ya vamos a conocer un poquito sobre Fútbol Más. Y Fútbol Más promueve el bienestar de niños, niñas y jóvenes utilizando el fútbol como una herramienta de vínculo y transformación social. Es una iniciativa que inició originalmente en Chile, ¿no? Y que en la actualidad está presente en 10 países, incluido el Perú, desde el 2015. Fútbol Más se inserta en el corazón de los barrios, sus losas y los espacios comunitarios a través de talleres sociodeportivos y el amor por el fútbol. Bienvenido, Carlos Yaque. Te pido que por favor actives tu micro, tu audio y cuéntanos en un minuto sobre ti y un poquitito sobre Fútbol Más. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias de hecho a todos por la invitación. Efectivamente no lo podrían haber descrito mejor. Nosotros promovemos valores como el respeto, la alegría, el trabajo en equipo, la creatividad, la responsabilidad, buscando trabajar todo ello de una manera lúdica, de una manera divertida, muy enmarcados dentro de lo que viene a ser el plano de la educación, digamos, no formal, buscando precisamente promover el bienestar, no solamente de niños, niñas y jóvenes, sino también de sus familias, ¿no? Esto siempre lo buscamos trabajar en paralelo, por supuesto, a un componente deportivo, ¿no? Utilizamos el fútbol no como, digamos, lo principal, sino como un pequeño caramelito que atrae a las personas, que atrae al barrio, que atrae a la comunidad, para precisamente poder trabajar todos estos componentes. Eso es un poquito, en un minutito, lo que les puedo contar. Y nada, contento de estar aquí con ustedes. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias, ¿no? Y gracias a todos por esta pequeña introducción que en menos de un minuto hemos podido conocer ya. Pienso que tanto como yo como toda la audiencia estamos ya expectantes de conocer por qué los hemos escogido ustedes para que nos cuenten el secreto del éxito, ¿ya? Entonces, en el transcurso del conversatorio vamos a conocer un poquito más de cada institución. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Que son preguntas detonantes, donde vamos a poder compartir un poco el conocimiento que nos traen ahora estas experiencias. ¿Cuál es la dinámica que vamos a utilizar ahora, ¿no? Vamos a responder esas preguntas y tenemos unos 5 minutitos para que cada participante pueda comentar, ¿no? Entonces, empezamos con esta pregunta detonante,
¿Ya? Y la pregunta es, ¿en qué consiste el trabajo de su organización y cómo utiliza el deporte como una herramienta de desarrollo? Vamos a empezar en ese orden como están los logos, respetando tal vez el orden anterior, y de ahí en la siguiente pregunta ya empezamos a variar el orden, ¿ok? Entonces, le pido por favor a Alto Perú que nos pueda ayudar a contestar esta preguntita en unos 5 minutitos más o menos. Gracias, Juan. Bueno, respondiendo a esa pregunta, primero quería comentarles de que, como les dije en un inicio, Alto Perú tiene más de 10 años trabajando a través del deporte. De hecho, inició con una persona que pertenecía a la comunidad y sabía correr tabla, llevando a los niños y niñas a la playa, ¿no? En ese momento, ya solo con el hecho de llevar a los niños a la playa, a hacer surf, nos dábamos cuenta que generaba mucho bienestar y mucho desarrollo de habilidades y sensaciones positivas en los niños y niñas que asistían, ¿no? Con el transcurso del año, de los años, de las experiencias que hemos tenido con la comunidad, y teniendo como en el transcurso de los años también toparnos con gente bien importante para nosotros, tuvimos una alianza con una organización que se llama Way for Change, que está en Sudáfrica. Entonces, uniendo la experiencia, la alianza, pudimos consolidar una metodología que utiliza el deporte como herramienta para el desarrollo de habilidades sociales y habilidades para la vida de los niños y niñas, ¿no? Básicamente lo que consta es un programa que utiliza juegos colectivos, contacto con la naturaleza, diferentes momentos de reflexión, etcétera, para poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Como la confianza en sí mismo, un poco de resiliencia, entre otros. Nosotros tenemos como 3 fases de trabajo con ellos, donde trabajamos un primer momento que tiene que ver con relaciones positivas, confianza en sí mismo también. Tenemos una siguiente fase donde trabajamos acerca de herramientas de meditación y cómo estas herramientas pueden ayudarlos en las distintas situaciones que se enfrentan cotidianamente. Y otra fase donde tenemos el trabajo de cómo todo lo que hemos aprendido lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Para nosotros es muy importante que estas variables, tanto el contacto con la naturaleza en sí, que para nosotros es un maestro, también intervengan en el proceso, ¿no? Las dinámicas y los espacios de reflexión, además de tener un espacio y construir un espacio seguro para los niños y niñas, ¿no? Para nosotros es súper importante tener algunos pilares para nuestro programa como espacio seguro, en el cual los niños y niñas van a poder desarrollar sus habilidades en este espacio, poder experimentar, probar, etcétera. También tenemos adultos cuidadores dentro de nuestro programa, que son los facilitadores de estos programas de deporte, que son chicos y chicas de la misma comunidad que han pasado a ser desde participantes a facilitadores, ¿no? Para nosotros es súper importante este trabajo, ya que permite de una u otra manera la sostenibilidad del proyecto, pero además esta retribución y las ganas de mejorar su comunidad. Entonces, ellos son como los principales facilitadores, líderes de este proyecto para nosotros, ¿no? Además, tenemos otro de los pilares, que son actividades desafiantes, donde buscamos que los niños y niñas se enfrenten a diferentes situaciones y puedan desarrollar habilidades sociales, ¿no? A través del deporte. Por ejemplo, en una tabla de surf, dando un ejemplo, así los niños entran al mar y posiblemente todas las habilidades y cosas que hemos aprendido antes de entrar, desde el círculo inicial, la meditación, la limpieza de playas, dinámicas enfocadas al objetivo de la fase, etc., permiten que ellos al entrar al mar puedan practicarlo, ¿sí? Y puedan desarrollar y seguir trabajando las habilidades adquiridas durante las sesiones. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, se enfrenta a una ola, etc., de hecho da temor, pero tienes un equipo de niños que están trabajando para poder ser empáticos, generar una comunidad, una cultura entre ellos a través del deporte y las sesiones, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro trabajo y lo que nosotros queremos, y además es el propósito de la organización, es que los niños y niñas, jóvenes, las personas reconozcan el poder que tienen para transformar su vida y su comunidad. Y eso es lo que buscamos a través del deporte, que ellos puedan reconocer las habilidades, el potencial que tienen, las capacidades a nivel colectivo y personales para transformar su realidad, que muchas veces es muy complicada y muy adversa, ¿no? Y es muy dura para ellos y ellas, ¿no? Seguimos con esta visión, con este propósito súper claro, y tenemos como este círculo virtuoso de,
de jóvenes que pasan de ser participantes a capacitarse y ser facilitadores para generar toda esta comunidad como bien involucrada en este proceso y muy activa, ¿no?, en el cambio. Excelente, Tania. Muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre Alto Perú. En verdad, bueno, resaltar, ¿no?, estos círculos virtuosos, ¿no?, donde las generaciones más antiguas dan la posta a estas nuevas generaciones y este proyecto puede irse, quedándose sostenible dentro de la comunidad, ¿no?, y adueñándose, porque en realidad si algo es característico en la gente que trabaja con Auto Perú es que este sentimiento de adueñamiento del proyecto, ¿no?, lo que hace tan, tan hermoso este tipo de iniciativas, así que felicitaciones por ello. Y ahora nos vamos hasta Colombia. Te pido por favor, María Alejandra, tenemos dos Marías acá, que nos puedas comentar cómo es el trabajo de Niñas Sin Miedo. Bueno, entonces hablando como un poco más enfocado a deportes para el desarrollo, Niñas Sin Miedo inicia como organización hace 5 años, el 8 de marzo de 2016, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pues esta fecha, como cuando se inicia Niñas Sin Miedo, marca un poco como el trayecto y lo que quiere hacer y el significado que quiere tener. Entonces, trabajamos con niñas entre los 6 y los 16 años aproximadamente, en donde lo que queremos es apoyar sus procesos de empoderamiento. Entonces, no hablamos de un empoderamiento que nosotras proporcionemos, porque lo vemos como un proceso tan interno, tan autónomo, que por más de que pudiéramos hacerlo, si las niñas no tienen la propia iniciativa como para pensar en su propio empoderamiento, pues no va a pasar. Entonces nos vemos más como un equipo de personas que acompaña a las niñas en este descubrimiento. Y entonces conocimos también a coaches y a partir de ahí entramos como en este mundo del deporte para el desarrollo. Niñas Sin Miedo tiene de hecho como parte de uno de sus logos una bici, entonces reconocemos como la importancia que ha tenido la bicicleta en el desarrollo y en la historia de las mujeres. Entonces el vehículo que permitió que nos vistiéramos de forma distinta, el vehículo que permitió que las mujeres pudieran andar de un punto A a un punto B sin necesidad de acompañante, sin necesidad de permiso y sin necesidad de que alguien les dijera dónde tienen que ir. La bici acompañó a las sufragistas en la lucha por el voto por las mujeres y a partir de ahí generamos analogías sobre las mujeres y sus proyectos de vida, su camino, su propio camino de empoderamiento. Entonces, como la base es una bici escuela en donde llegan las niñas más chiquitas pero también niñas más grandes que no saben montar bici, y empezamos a pensar en la resignificación del deporte. Entonces, ¿cómo que es ganar? ¿Qué implica ganar? ¿Por qué queremos ganar? Y hacemos analogías alrededor de la cultura latinoamericana, colombiana con las mujeres, entonces otras mujeres como competencia. ¿Y por qué? Porque nos enseñan, porque aprendemos que las mujeres son competencia, y aquí resignificamos todas estas ideas culturales, históricas, a través del deporte. Entonces es hermoso ver a una niña de 7 años que ya sabe montar bici y le explica a su otra amiga de 7 u 8 años qué tiene que hacer para no caerse o para tener equilibrio. Y entonces resignificamos la competencia. Yo no quiero montar sola, sino quiero que mi amiga, mi compañera, también aprenda a montar bici. Entonces salen cosas como las niñas montando bici cuando alguien aprende. Entonces todas las niñas aplauden y se emocionan porque otra de sus compañeras aprendió. En la escuela de fútbol femenino, entonces nace porque hay muchos proyectos. Como en el lugar en el que trabajamos en la periferia de Bogotá, y hay muchos proyectos de fútbol, pero el problema es que muchos son de solo niños, y cuando hay niñas, pues se enfrentan a temas de discriminación, y
y como que solo juegan cuando ya todos los niños se cansaron. Entonces las niñas están muy bravas por eso, y el proyecto de la escuela de fútbol sale de su propia iniciativa, de poder jugar bajo sus propios acuerdos. Entonces también es muy chévere verlas resignificando un deporte hipercompetitivo y dándole el valor que las niñas quieren que tenga. Entonces, como repensarnos todas estas ideas, tuvimos nuestra escuela de bicipolo también. Entonces, fue muy chévere porque fue el primer espacio en el que las niñas pudieron construir cosas como equipo. Entonces, fue nuestro primer paso de resignificar las relaciones entre las niñas, sobre todo entre las adolescentes, es donde empieza como a surgir toda esta idea de las mujeres como competencia. Y también tenemos yoga, entonces esto es increíble porque en un país como Colombia, el yoga suele ser algo a lo que tienen acceso solo algunas personas, dependiendo de su clase y su acceso económico. Y abrir este espacio que es emocionalmente significativo también para las niñas ha sido, aquí decimos muy chévere, como muy gratificante, porque no solo abrimos espacios deportivos a los que usualmente no tienen acceso, sino en general accesos en donde las niñas, espacios en donde las niñas pueden expresarse, aprender cosas mientras se están moviendo. Entonces, creo que esto es lo que pasa un poquito con el deporte para el desarrollo. Como ganar está muy chévere y quien no quiere ganar, pero también si podemos resignificar cosas, aprender nuevas cosas y generar lazos poderosos entre niñas que van a ser mujeres increíbles, ¿por qué no hacerlo? Entonces siento que esto es como muy rápido, niñas sin miedo alrededor del deporte. Excelente, María Alejandra. Muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre su experiencia, ¿no? Y rescato, ¿no? La labor que ustedes hacen en el acompañamiento, ¿no? De transición de niñas a su adolescencia, ¿no? Y tal vez, ¿por qué no a su juventud, ¿no? Y también me encantó el hecho de que puedan hacer este simbolismo, ¿no? Con la bicicleta como un elemento empoderador, ¿no? De las mujeres, me parece fabuloso, ¿no? Y resaltar el trabajo comunitario que ustedes hacen, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, ¿no? El trabajo de equidad de género, tratar de recuperar estos espacios que antes eran dominados solamente para los niños en su etapa, en la práctica deportiva, ¿no? Y también entregárselos, ¿por qué no?, a las niñas, ¿no? Y en algún momento buscar esta equidad que todos buscamos, ¿no? Muchas gracias, María Alejandra. Vamos a conocer un poquito más sobre Niñas Sin Miedo más adelante. Y ahora nos vamos hasta Chile. Y María José, te pido que por favor nos cuentes, ¿no? Les recuerdo a todos la pregunta que nos está motivando, nos está conduciendo en esta parte. ¿En qué consiste el trabajo de Muyu y cómo utiliza el deporte como una herramienta de desarrollo? Danos 5 minutitos para poder comentarnos. Gracias. Bueno, voy a proyectar, ya compartirles pantalla. Es algo muy cortito, así que... Bueno, ya está cargando. No sé si pueden verlo. Sí se ve, María. Ya, aquí está. Muyu. ¿Cómo nace Muyu? Que es una pregunta que todos se están haciendo en este momento. Algo tan nuevo, tan novedoso. Bueno, la inspiración nace en la selva amazónica peruana. Desde ahí viene Muyu. Nace desde la experiencia que tuvo nuestro fundador, Jonathan Enríquez, como consultor del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables del Perú, junto a Fútbol Más. Muyu es semilla en quichua, es un proyecto que partió con más voluntad que recursos. Un proyecto que, frente a la adversidad, logró germinar en el desierto de Atacama y que espera en un futuro poder echar raíces y florecer, porque eso estamos buscando, crecer. Tenemos muchas ansias, tenemos muchas ganas de poder mostrarle al mundo qué es Muyu. Bueno, somos una organización socioafectiva fundada en el desierto de Atacama, en Chile, en el año 2018. Nuestra misión
es promover el bienestar físico y emocional a través de la potenciación de habilidades socioafectivas y motrices de niños y niñas de la primera infancia. ¿Cómo? Utilizando el deporte y el juego como herramientas pedagógicas. ¿Y nuestra visión cuál es? Inspirar. Inspirar y formar a las juventudes atacameñas para impactar positivamente en la felicidad de miles de niños y niñas de la región de Atacama y a la vez poder atraer a mucha más juventud talentosa que quisiera ser parte de Muyu. ¿Cómo lo hacemos? Bien, nuestro modelo pedagógico innovador es esta triada que ya habíamos mencionado con anterioridad y que desde aquí nos enfocamos en el deporte para el desarrollo también. En primera instancia está la imaginación, bajo el sustento mistraliano, en donde la fantasía y la infancia se unen para potenciar el pensamiento creativo de los niños y niñas. Está la felicidad, en donde el sentido comunitario se realza por medio de la comunidad, y la ternura, en donde buscamos la colaboración en espacios educativos intergeneracionales. Y el juego. Nosotros utilizamos el juego también como lo hacen ustedes, pero con esa ternura que nos arrastra a estar ahí con nuestros niños y niñas, por medio del deporte para el desarrollo y la paz, potenciando habilidades sociales en nuestros niños, con un foco social. ¿Y quiénes hacen Muyu? Algo muy importante, son nuestros niños y niñas, son sus familias y son nuestros jóvenes talentos. Y esta es la comunidad Muyu. Esto es Muyu, quiero que vean esta fotografía, para nosotros es muy significativa. Estamos en el desierto de Atacama, estamos en un cerro donde logramos llegar con todos nuestros niños, nuestras familias, y fue algo, un momento que nos ha marcado y que queremos repetir, y queremos replicar alrededor de Chile, y si es posible, en muchos más lugares de Latinoamérica, como lo dije con anterioridad. Así que espero les guste esta postal, y en poquitas palabras, esto es Muyu. Gracias. Muchas gracias, María José. Queda clarísimo, ¿no?, lo que ustedes hacen. En verdad, también vuelvo a la simbología, no solamente del nombre, ¿no? Una semilla que crece en el desierto, ¿no?, para inspirar, ¿no?, y poder impactar positivamente a sus comunidades, ¿no? Y además, ¿no?, nos llena un poquito de orgullo el saber de que este proyecto haya tal vez sido inspirado en nuestro país, ¿no?, y de ahí se haya ido movilizando. En realidad nos damos cuenta que cada vez las distancias son cada vez más cortas, y el deporte sabemos que acorta las distancias de una manera increíble, ¿no? Así que qué bueno que podamos ir afinando estos conceptos, ¿no? Y ahora regresamos a Perú y vamos a Alto Perú. Te pido, Carlos, que nos ayudes, ¿no?, contestando la pregunta, ¿en qué consiste el trabajo de tu organización de Fútbol Más y cómo utilizas el deporte como una herramienta de desarrollo? Dale, Carlos. Perfecto, yo también les voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se logra apreciar. Sí, ya está, perfecto. Ya, excelente. Bueno, como les comentaba, estos son los valores principales que nosotros promovemos, ¿no? Tenemos un foco especial en fortalecer los procesos de resiliencia, que son súper importantes para que niños, niñas, jóvenes y familias puedan ir afrontando adecuadamente las diversas adversidades que nos va presentando la vida en el camino, la generación de estos vínculos significativos dentro del barrio o dentro de la comunidad o dentro de, no sé, de repente de la escuela, por ponerles otro ejemplo, y la cohesión barrial, comunitaria, siempre a través del juego, a través del deporte. Efectivamente, nosotros nacimos en Santiago de Chile, al día de hoy tenemos presencia en 10 países distribuidos entre América, Europa y África, y al día de hoy venimos impactando en alrededor de 25.000 niños, niñas y jóvenes. Algo también que es súper importante de mencionar es que ponemos un énfasis especial en la identificación, la formación de líderes barriales o de líderes comunitarios que puedan darle soporte al programa. Es decir, nosotros no buscamos hacernos tampoco 100% necesarios o eternos en el barrio, en la comunidad, sino precisamente ir trasladando la metodología, ir dejando herramientas instaladas en el barrio o en la comunidad,
e irles trasladando precisamente a nuestros líderes estas herramientas con la finalidad de que una vez que Fútbol Más abandone la cancha, ellos puedan continuar precisamente dándole soporte al programa. De hecho, hemos podido apreciar con los años que este mecanismo ha funcionado bastante bien, y al día de hoy tenemos barrios también aquí en Lima, por ejemplo, que funcionan ya sin el soporte directo de Fútbol Más, ¿no? Nosotros, por supuesto, siempre los acompañamos, son parte de nuestra familia, pero estamos muy contentos también de que han llegado a esta etapa de sostenibilidad, ¿no? Este es un poco el panorama a nivel de Perú. Hemos venido trabajando en 3 comunidades de Pasco, hemos venido trabajando en Junín, en 2 barrios de Ica, y también con una diversidad importante a nivel de Lima y el Callao. De hecho, hace un ratito mencionaban el tema muy, muy importante de los ODS. De hecho, estos son los ODS principales con los que nosotros estamos alineados. Tenemos desarrollada toda una malla sociodeportiva, una malla de resiliencia, que está disgregada, por supuesto, en subunidades, y que viene precisamente a disgregarse a partir de estos objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, por ejemplo, en el caso del ODS 3, en el caso del ODS 5, 10 y 16, esta es un poquito la malla que comenzamos a trabajar. Esto lo hacemos a través de diversas categorías. Nosotros nos insertamos, nos insertábamos hasta antes de la pandemia, porque evidentemente hemos tenido que replantear muchas de nuestras estrategias, pero nos solíamos insertar con 2 profesionales en cancha, con 4 grupos etarios o categorías, los peques y las pecas, que es una categoría mixta, los minis, que son varones, infantiles, y las niñas. Aquí también hay algo importante de mencionar, y es que siempre nos encontramos con que el fútbol está muy asociado a lo masculino. Entonces ahí también, más allá de las categorías mixtas, hemos considerado importante tener una categoría exclusiva para las niñas, para demostrar también, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica, y fomentar que ellas sean también quienes se apropien de la losa deportiva. De hecho, como trabajamos en contextos complicados, muchas veces encontramos que la losa deportiva a veces no es usada ni siquiera para el juego, para el deporte, sino a veces está tomada por la delincuencia, a veces es utilizada para la microcomercialización de drogas, por ponerles algunos casos. Nosotros llegamos con la intención de ir de a poquitos empoderando a las personas e ir recuperando precisamente este espacio público. Por ponerles un ejemplo nada más, tenemos sí un componente de realidad de juego, donde se juega un partido de fútbol como, tal y como lo conocemos, más o menos como lo conocemos, pero hay un componente muy importante de reflexión que se puede dar antes, durante el partido o hacia el final, ¿no? Por ejemplo, me puede tocar que de repente Tania es mi compañera de equipo, estamos jugando un partido y de repente se da un penal, sucede un penal a favor nuestro. Sin embargo, yo decido voluntariamente ceder el penal a Tania para que ella lo patee. Y a partir de esa situación, que puede ser muy cotidiana, yo luego puedo hacer o intencionar una reflexión de juego, una reflexión post partido o incluso durante, para demostrar qué cosa es la confianza en mi compañero o compañera, qué cosa es el trabajo en equipo, qué cosa es también el autorreconocimiento, aceptando que cada persona tiene defectos y tiene virtudes, ¿no? Entonces es a partir de cositas muy cotidianas que precisamente buscamos desarrollar esta malla que les estamos ahora presentando, ¿no? Y de hecho, para ir finalizando también esta partecita, hemos encontrado también en el camino que mucha de nuestra metodología se puede trasladar a otros espacios más allá del barrio o de la comunidad. Y es así precisamente que hemos desarrollado también otro tipo de actividades en espacios muy diversos, ¿no? Eso es un poquito lo que les puedo comentar por ahora. Muchas gracias nuevamente, Juan. Excelente, Carlos. Te nos has adelantado un poquito a la pregunta que ya se nos viene, pero en realidad está bueno porque en realidad vamos a poder incidir de nuevo en temas que son súper importantes y relevantes. Rescatar bastante de tu presentación, ¿no? El trabajo que vienen haciendo con los líderes barriales y comunitarios, ¿no? Soy testigo del trabajo que ustedes hacen no solo con los chicos, sino con la comunidad y específicamente con los padres de familia, que son socios de facto de su proyecto. Y pienso que eso es una de las
de las fortalezas que tiene Fútbol Más, ¿no? Y es algo que tenemos para enseñar también a todos los proyectos que ahora tal vez van a nacer gracias a su inspiración, ¿no? También rescatar, ¿no?, la recuperación de espacios deportivos comunitarios que antes tal vez no servían específicamente para el desarrollo del deporte, ¿no? Y además, las iniciativas innovadoras que ustedes tienen, ¿no? Recuerdo con mucho cariño y con mucha admiración la iniciativa de la tarjeta verde, ¿no? Que es algo que ustedes vienen implementando y que ha tenido repercusión a nivel global, ¿no? En mundiales de fútbol han utilizado la estrategia nacida de Fútbol Más. Así que ustedes tienen que sentirse orgullosos de esas buenas prácticas que igual, ¿no?, van a seguir inspirando. Y va a llegar un momento en donde vamos a conversar sobre las buenas prácticas que las demás organizaciones también tienen para poder transmitirlas a todos los que nos están viendo ahora. Les cuento, ¿no?, para hacer un paréntesis, que más de 100 personas nos están mirando en el Facebook Live de Facebook, y además esto va a quedar, ¿no?, para la posteridad, casi a los 60.000 seguidores que tiene la Municipalidad de Lima Deportes, ¿no? Así que ahí no es para poner la expresión, pero que se sientan orgullosos de que podemos impactar bastante con este webinar. Bueno, voy a compartir de nuevo mi pantalla y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta detonante o motivadora es: ¿cómo se relaciona el trabajo de su organización con los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de estos? Ya hemos conocido por las exposiciones tanto de Juan Diego, como de Julio, Daniela también lo comentó, ¿no?, y Tania también de la Municipalidad de Lima, que la Agenda 2030 reconoce el deporte como un importante facilitador del desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos que vemos ahí se van a tratar de alcanzar hasta el 2030, en los siguientes 9 años, ¿no? Y esto constituye como una oportunidad única para inspirar la acción global, ¿no?, en torno al desarrollo de todos nuestros países, ¿no?, incluyendo el ámbito del deporte y el desarrollo y la paz, ¿no? Tanto los objetivos 3, 4, 5, 11, 16, ¿no?, se convierten en herramientas que nos pueden ayudar a nosotros como organizaciones de desarrollo y de deporte para poder visibilizar nuestro trabajo en favor de la consecución de esta agenda global, ¿no? Entonces, me gustaría empezar ahora con Niñas Sin Miedo, ¿no? Nos vamos con María Alejandra, que por favor nos cuente cómo relaciona el trabajo de Niños Sin Miedo con la Agenda de Desarrollo Sostenible que tenemos hasta el 2030. Listo. Entonces, nosotras trabajamos en línea, como el principal y el fundamental es el objetivo número 5, que es la igualdad de género, y con él trabajamos todas las metas propuestas. Entonces, una cosa que no les conté y que está muy alineada con esto es que Niñas Sin Miedo solo trabaja con niñas. Como sabemos y reconocemos que la violencia basada en género nos afecta a todas las personas. Pero también sabemos, porque los números no necesariamente mienten, que las niñas, las adolescentes y las mujeres somos el foco principal de la violencia basada en género. Entonces, en Colombia, aproximadamente el 83% de las denuncias que se hacen en relación a la violencia sexual corresponden a mujeres. Y de ese porcentaje, más del 70% son niños menores de 14 años las que son víctimas de violencia, específicamente violencia sexual. Entonces, como que reconocemos que todo alrededor de la igualdad de género debe influenciar, impactar a todas las personas, pero Niñas Sin Miedo como proyecto decide apostarle a la educación para las niñas y adolescentes. Entonces, trabajamos con todas las metas, queremos generar, tenemos de hecho un proyecto en educación para los derechos sexuales y reproductivos, en donde las niñas pues empapan también de temas relacionados con el objetivo 3 y con su meta de salud sexual y reproductiva. Entonces, todas las niñas, las mujeres y las adolescentes tenemos como derecho el acceso a este tipo de salud, en términos de la planificación, en términos de que quiero reconocer mi cuerpo, de que quiero saber que mis ciclos menstruales están funcionando de forma natural y que no hay problemas, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos. Entonces, trabajamos con el 5 en todas sus metas, pero también trabajamos el objetivo 3 de salud y bienestar con lo relacionado a pues el deporte como principal
característica y actividad para la promoción de la salud, pero también con la salud sexual y reproductiva. Trabajamos con el de educación de calidad, entonces parte de la educación de calidad está en la educación sobre nuestros derechos. Y sabemos que las mujeres, las niñas y las adolescentes sufrimos opresión alrededor del reconocimiento y el acceso a nuestros derechos. Esta es una discusión gigante alrededor de, pero las mujeres ya tienen todos los derechos, y es como el papel y como se encuentra escrito puede estar muy lindo, pero en la vida real el acceso es distinto en la medida en la que nos atraviesan muchas identidades, entonces como la clase, como la raza, como la orientación sexual, como el género, como el lugar en el que estamos, si yo estuve en el país en el que nací o no. Entonces, esos son como nuestros tres objetivos principales. Creo que hay que rescatar que el objetivo 5 de igualdad de género es el objetivo que cuando se ven los modelos de aceleración de los 17 objetivos sostenibles, de los 17, el objetivo 5 apoya que se desarrollen 11. Entonces estamos hablando que si las naciones, las organizaciones, las municipalidades, alcaldías, como si todas las personas le apostamos al desarrollo en términos de la igualdad de género, le estamos apostando al desarrollo de la sociedad. Entonces, creo que eso es como en línea a lo que hace Niñas Sin Miedo alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente, el objetivo 10 de disminución de las desigualdades. Entonces, hay desigualdades en clase, hay desigualdades en un montón de cosas, pero una que marca todas las dimensiones de desigualdad es la desigualdad de género. Entonces, esa es un poquito nuestra apuesta alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y como que lo que creemos es que le apostamos no solo como en la práctica generando un proyecto de educación alternativo con prácticas alternativas y experienciales como los juegos con propósitos como les contaban alrededor de coaches, sino también con la promoción y el reconocimiento de los derechos de las niñas, las mujeres y las adolescentes. Excelente, María Alejandra, muchísimas gracias, ¿no? Y en realidad nosotros reconocemos que el tema de género, la inequidad de género, es uno de los temas todavía muy pendientes en nuestra región. Nosotros sabemos que Latinoamérica es una región eminentemente machista, ¿no? Entonces cualquier acción que colabore a reducir esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es bienvenida, ¿no? Y es aplaudible. Y además reconocemos, ¿no?, que el deporte y la actividad física es la mejor herramienta de educación no formal que tenemos, ¿no? Poderosísima, ¿no? No solamente para transmitir conceptos, ¿no?, sino también estilos de vida, ¿no?, valores, ¿no? Entonces, muy bien. Muchas gracias, María Alejandra, por contarnos eso. Y ahora le cedo la posta a Carlos, ¿no? Como les había mencionado, Carlos se nos adelantó un poquito. Sin embargo, igual, Carlos, te hago la misma pregunta o te doy la opción también de que nos puedas contestar otra, ¿no? La primera sería la misma que le hice a María Alejandra. ¿Cómo se relaciona el trabajo de Fútbol Más, perdón, con los objetivos de desarrollo sostenible en cumplimiento de estos? O también nos puedes comentar cuál ha sido el reto más importante que has enfrentado desde Fútbol Más al trabajar en temas de deporte para el desarrollo. Dale, Carlos. Gracias. Nosotros trabajamos transversalmente con 4 ODS principales, que son precisamente el 5, que está muy relacionado al tema de igualdad de género, por un lado. El ODS 3, que está muy relacionado al tema de salud y bienestar, y que de hecho en este momento de pandemia pues ha resultado fundamental también para el trabajo que nosotros desarrollamos. El ODS 10 pensado en la reducción de las desigualdades en todo nivel, y el ODS 16, ¿no?, pensado sobre todo en la paz, en la justicia, en la generación de instituciones sólidas. Dentro de este marco de ODS, de hecho, les comento que la metodología es lo suficientemente flexible como para permitirnos
ampliar o poner énfasis en determinados ODS, en determinado objetivo, muy en función de la realidad con la que nosotros nos encontramos en cualesquiera de la zona que nos toque trabajar, ¿no? De hecho, yo cito, por ejemplo, el caso de la comunidad de Pucusana, donde trabajamos en dos asentamientos humanos, bueno, Pucusana es una comunidad eminentemente pesquera, es un barrio donde el machismo está probablemente a niveles incluso superiores a los de otros barrios o a los de otras comunidades. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es ampliar el trabajo o el tiempo de trabajo de determinados objetivos de desarrollo sostenible, en este caso muy relacionado, por supuesto, al tema no solo de reducción de las desigualdades, sino específicamente del ODS-5 de igualdad de género, ¿no? Algo que nos hemos encontrado en el camino y pasa es que veíamos que las niñas, por ejemplo, no participaban mucho en las sesiones sociodeportivas, ¿no? Pero no necesariamente porque ellas no quieran participar o porque esta sea su voluntad, sino porque de repente al papá no le convence, no le agrada o cualquier otro motivo que no le termine de hacer sentido que su hija pues juegue fútbol. Entonces, acompañando a las actividades en terreno, en campo, directamente con los niños, niñas y jóvenes, hay una serie de actividades complementarias, pero no menos importantes. Por ejemplo, desarrollamos jornadas parentales, que es un componente bien importante, precisamente para abordar este tipo de temáticas. Y nuevamente, citando el caso de Pucusana, porque es bastante emblemático, diría yo, nos encontramos también que muchas veces no se respeta el espacio del niño, de la niña, al juego, al deporte, que tengan mínimamente un tiempo prudencial para jugar, ¿no? Para divertirse, sino que muchas veces incluso tienen que apoyar al papá o apoyar a la mamá en alguna actividad pesquera o en alguna actividad de venta, o un tema comercial, venta de algún producto, etcétera. Tienen que trabajar, lamentablemente, y se termina también vulnerando este espacio. Entonces, si bien trabajamos transversalmente esos cuatro ODS, ponemos siempre mucho énfasis en lo que también la comunidad o el barrio necesita, ¿no? Eso es un poquito a grandes rasgos lo que yo les podría comentar. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por tu intervención y, en verdad, de nuevo, ¿no? Regresar al tema de que, por ejemplo, en los ODS que ustedes están impactando, y aquí no solamente me centro en el fútbol más, sino en todos, porque pienso que todos de alguna u otra manera impactamos los 17, involucramos no solamente a nuestro público objetivo, que podría ser los beneficiarios directos de nuestros proyectos o nuestras prácticas deportivas, sino también los extendemos a estos socios estratégicos de facto, ¿no? Ya lo había mencionado antes, que son los padres, por ejemplo, ¿no? Ellos también se pueden beneficiar de todos estos conocimientos o estas estrategias que nosotros estamos tomando con nuestros pequeños, ¿no? Entonces se crea también de nuevo este círculo virtuoso donde los niños enseñan a los papás se adueñan del proyecto y todo, y los papás a su vez pertenecen a la comunidad y se crea toda una magia, ¿no? Entonces, miren a todos aquellos que nos están mirando, ¿no? Todos estos elementos que son denominadores comunes que de alguna manera determinan que un proyecto, ¿no?, sea exitoso, ¿no?, y que sea sostenible en el tiempo. Así que muchas gracias, Carlos, por ello. Ahora cedo el paso a Muyu. Nos vamos con María José, para que nos cuentes un poquito cuál es la relación entre el trabajo que ustedes vienen realizando y los ODS. Adelante, María José. Bueno, ¿cómo nosotros relacionamos nuestro trabajo, nuestra organización con los ODS? Nosotros trabajamos con tres ODS principalmente. Entre ellos está el número 3, que es salud y bienestar. Y también, en conjunto con él, está el 4, que es educación de calidad. ¿Cómo abordamos nosotros los ODS? En función de problemáticas que nosotros visualizamos en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Una de ellas son los altos índices de obesidad y sedentarismo que presentan los niños y niñas de Chile. Y a eso se le suman
la escasez de programas deportivos de calidad que estén enfocados en esta educación inicial. Como MUYU, nosotros proponemos crear espacios educativos de calidad con altos índices de implicación motriz, que es a lo que nos convoca a nosotros, y a la vez poder poner en práctica un modelo de innovación pedagógica. Este modelo que esté enfocado en el bienestar de los niños y niñas de educación parvularia, esos niños y niñas de la primera infancia de 3 a 6 años. Y otro de los ODS que nosotros abordamos es el número 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Cualquiera podría preguntar el por qué abordamos este ODS. Bueno, en Atacama se da a conocer la creciente situación de desempleo que tienen nuestros jóvenes atacameños y la marginación significativa que tienen del sistema educacional y del mercado laboral. ¿Por qué? Porque están en busca de oportunidades y se les son negadas. ¿Por qué? Por falta de experiencia y un sinfín de requisitos que al ser recién egresados no los cumplen. ¿Qué proponemos nosotros para estos jóvenes talentos? Que es aportar en su desarrollo profesional, de forma que ellos logren ser referentes a nivel regional y puedan involucrarse en estas problemáticas sociales aportando de manera positiva a nuestra comunidad. Eso es lo que nosotros buscamos en MUYU al abordar nuestros ODS, que sería salud y bienestar, educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico para nuestros jóvenes talentos atacameños. Excelente, María José, muchísimas gracias, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que en verdad cada proyecto tiene la capacidad y el derecho y el deber de poder identificar qué cosa hace como institución, ¿no? Y asociarlos a una agenda internacional que a la larga nos va a beneficiar, porque no solamente nos va a clarificar a nosotros para saber cuáles son los planes que nosotros queremos conseguir, cuáles son los objetivos, sino también nos da confiabilidad, ¿no? Y nos da confiabilidad no solamente con las personas a las que vamos a beneficiar, sino a toda la comunidad y todos aquellos stakeholders o socios que van a colaborar con nosotros en un futuro, ¿no? Entonces está buenísimo que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y nos vamos hasta Chorrillos. Por favor, coméntanos cuáles son la relación de las acciones que ustedes hacen con los ODS. Gracias, Juan. Bueno, de hecho coincido bastante con todo lo que han comentado anteriormente los otros proyectos. En el caso de Alto Perú, tiene dos ODS principales, uno que es salud y bienestar y otro paz, justicia y organizaciones solidarias. En el caso de salud y bienestar, de hecho, nuestros programas de deporte tienen un foco bastante alto en temas de salud mental y bienestar mental, ¿no? Nuestro contexto y el contexto en el que viven los niños y jóvenes de la comunidad de Chorrillos es muy complicado. Están expuestos a situaciones de violencia, a situaciones de pandillaje, drogadicción, etc. Y teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, de que existen pocos espacios y acceso a espacios de salud mental, para nosotros es súper importante brindar proyectos e iniciativas donde los niños y niñas puedan abordar y puedan tener espacios donde se trabaje la salud mental de ellos y ellas, ¿no? Por eso nosotros hemos propuesto, y dentro de nuestro plan de trabajo, tenemos como un diagnóstico inicial, y nuestra metodología, al igual que Fútbol Más, es muy adaptable a la realidad de cada comunidad. Entonces nosotros, teniendo este diagnóstico general de la comunidad, ¿no?, haciendo entrevistas a las personas, haciendo observación, teniendo activaciones para poder conocerlos más, nuestros programas tienen el foco a resolver o trabajar temas vinculados a la salud mental y bienestar de la población, que aborden las necesidades específicas de cada población en la que nosotros trabajemos, ¿no? Y de hecho, el contacto con la naturaleza, los juegos, los espacios de reflexión, y también de poder entender el espacio o la realidad a la que ellos se ven enfrentados y poder ser críticos, reflexionar, etcétera, también va a aportar al tema de salud y bienestar, pero además al otro de ese que les comenté, que es paz, justicia y organizaciones saludables, ¿no? De hecho, a través de nuestro proyecto es muy importante para nosotros poder trabajar tanto con los niños y niñas, como les comenté en un inicio, con los jóvenes, y ahora estamos tratando de trabajar con las mamás también, que se enfrentan a situaciones muy complicadas cotidianamente, para poder trabajar con ellos,
o a nivel comunitario la mejora de situaciones cotidianas, ¿no? Poder resolver conflictos, etcétera, y además tener agentes de cambio, que son los jóvenes, para que esto pueda ser replicable en otras comunidades y que sea la misma comunidad, con acompañamiento de los facilitadores, puede trabajar las distintas problemáticas de ellos y ellas. Básicamente esas son nuestras dos líneas con las que trabajamos a través de nuestros programas. Excelente, Tania. Muchísimas gracias, ¿no? Y en verdad, como vuelvo a recalcar, me parece súper importante que ustedes, como coordinadores o representantes de los proyectos que ahora estamos socializando con toda la audiencia, puedan reconocer, ¿no?, qué cosa es una agenda de desarrollo sostenible y hacia dónde apuntamos hacia el 2030, ¿no? Entonces, igual, vamos a llegar al punto donde vamos a darnos cuenta que si bien el deporte para el desarrollo y la paz están orientados en 3, 4, 5, 11, 16, nos damos cuenta que todos están interconectados, ¿no? Por ejemplo, ahora escuchando a Tania, ¿no?, se me hace imposible no pensar que Alto Perú no pueda también ocuparse, y estoy seguro que sí lo hacen, ¿no?, en el 15, en el objetivo 15, ¿no?, que es vida y ecosistemas, ¿no?, o acción por el clima, que es el 13. Entonces, digamos, imagínense todos los deportes que tienen que ver con el clima o con los espacios con los cuales vivimos e interactuamos, ¿no? Entonces, por ahí me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver el 2, hambre cero? También tiene que ver, ¿no? Porque tenemos a personas que si no están bien alimentados, obviamente no van a tener una vida digna, una vida decente y un futuro no muy prometedor, ¿no? Igualmente el 11, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? O también todos aquellos que han estado mencionando, ¿no? Entonces, por eso los animo a todos aquellos que nos están mirando también entre sus casas, que puedan conocer un poco más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y pongan a meditarse, ¿no? Mi proyecto, el proyecto en el que estoy trabajando, en la asociación donde estoy trabajando, en el colegio donde estoy trabajando, ¿somos conscientes de que estamos haciendo el trabajo y que esto, sin saberlo, está alineado a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y está bueno tratar de ponerlo, como bien lo mencionaba Tania también, en su plan estratégico, para que esto de alguna manera dirija, ¿no?, la ruta que ustedes quieren llegar, ¿no? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, y entonces vamos pasando a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta también es súper, súper importante. Me voy a permitir de nuevo compartir mi pantalla. Y aquí estamos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo mide su organización el impacto social en sus actividades? ¿No? A ver, un ratito que no se comparte muy bien. Listo, ok. Entonces, nosotros sabemos que el monitoreo y la evaluación de las intervenciones que nosotros hacemos en nuestros proyectos deportivos en general, ¿no?, es de muy alta prioridad, ¿no? Y tal vez es uno de los factores diferenciales y tan importantes que podemos comparar con otra actividad física o deportiva, ¿no? A pesar de que sabemos de que el deporte puede agregar valor para el desarrollo de las personas, de las organizaciones y de las comunidades con las que estamos trabajando, todavía existe una falta de evidencia fundamentada que respalde el supuesto potencial del deporte, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos generar esta evidencia, ¿no? Por tanto, se tiene que llevar un proceso de evaluación y de monitoreo que sea eficaz, que sea transparente, que sea en la medida de lo posible comparable, ¿no?, para poder determinar los beneficios, los riesgos, las limitaciones y todo aquello que esté relacionado al deporte y la actividad física, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera transferir esta pregunta, y ese es el nuevo orden que vamos a tomar. Quisiera darle la posta a Carlos, ¿no?, y que nos cuente Fútbol Más cómo mide el impacto social de sus actividades y cuáles son los indicadores que se toman en cuenta. Ojo a todos los que nos están escuchando, porque esto también es muy importante que lo puedan conocer. Dale, Carlos. Gracias, Juan. Efectivamente, esa es una pregunta, de hecho, muy, muy valiosa, porque yo les puedo contar, pues, maravillas de Fútbol Más, efectivamente. También, por supuesto, porque estoy enamorado del programa. Pero más allá de ese enamoramiento, es importante cómo podemos medir realmente el impacto, ¿no? Cómo podemos demostrar realmente que las acciones que llevamos a cabo comienzan a funcionar. Entonces, tenemos cuatro categorías principales. Por un lado, buscamos medir la condición física y psicológica de los niños, niñas y jóvenes. También medir el nivel de uso de espacio público.
del espacio público, perdón, los niveles de cohesión social, ¿no? En el entorno en el que la infancia se desenvuelve, se desarrolla, y los niveles de parentalidad comunitaria, ¿no? Por un lado, a nivel de condición física, condición psicológica, hacemos uso de herramientas estandarizadas que todos conocemos, como el índice de salud mental, el famoso CDQ, para el tema específico de bienestar físico, índices también de masa corporal, de cintura, estatura. También, por supuesto, hemos diseñado algunas herramientas adicionales para poder medir hábitos de vida saludable, por ejemplo. Buscamos también medir, por ejemplo, hablando de parentalidad comunitaria, el número de horas de cuidado adulto efectivo. Hacemos siempre una encuesta pre y post también para medir los índices de confianza interpersonal. Pasa muchas veces que de repente yo ni siquiera estaba enterado que a 3 cuadras vivía determinado vecino. Pasa que no sabía que de repente a 3 cuadras estaba, no sé, el centro de emergencia mujer, la posta médica. Buscamos mucho medir este componente de cohesión social. Nuevamente retorno al tema de la flexibilidad, porque si bien podemos medir todos estos indicadores, y de hecho lo hacemos, también nos permitimos poner énfasis especial en algunos, ¿no? O algunos que sean mucho más necesarios, que sean mucho más pertinentes para el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en Guarautambo, Astobamba y San Juan de Yanacocha, que son comunidades mineras que están en Pasco, algo que encontramos casi inmediatamente, fue índices de desnutrición elevados, falta de peso, por ejemplo. Entonces, ponemos también un énfasis especial en este tipo de indicadores, ¿no? Esto va a ir muy de la mano, por supuesto, del contexto, pero sí, forma parte crucial del programa, y de hecho también esto nos ha permitido contar con el respaldo de algunas organizaciones públicas, generar alianzas con, articular con Barrio Seguro, por ejemplo, con la Dirección Regional de Educación de Liga Metropolitana, hablando de otro tipo de organizaciones internacionales, contar con el respaldo, por ejemplo, de ACNUR o de UNICEF, por ejemplo, ¿no? Este componente para nosotros realmente resulta vital. Excelente, Carlos. En verdad, súper importante, ¿no? Nos has hablado de la medición de índices de condición física y mental, el uso de los espacios públicos, los niveles de cohesión social, la parentalidad comunitaria. Wow, en verdad me parece súper valioso todo este conocimiento que nos estás dando para todos los que nos están mirando, ¿no? La importancia de tener herramientas, de tener indicadores y de tener índices, ¿no? Entonces, ahí ya vamos entrando a la ciencia, ¿no? Y eso es lo que necesitamos para precisamente poder darnos a conocer como proyectos serios y que a la larga van a ser sostenibles y obviamente impactando positivamente en la sociedad. Nos vamos ahora, de acuerdo a lo que habíamos comentado, con Muyu. Cuéntanos, María José, ¿cómo ustedes miden el trabajo que vienen haciendo en el proyecto? Bueno, ¿cómo medimos nuestro impacto social? Si bien somos una organización que está creciendo, que lleva poco tiempo desarrollándose, pero que ha logrado ser exitosa en el transcurso de su tiempo, nuestra medición está netamente enfocada en la cobertura que hemos tenido. En el 2018 y 2019 iniciamos como un proyecto piloto, en donde nos apoyaron 7 jóvenes voluntarios, en donde nuestra cobertura en niños de 2 y 6 años fue de 163 participantes, y de 7 a 12 años fue de 50 niños y niñas. Esta cobertura para nosotros fue alta, fue impactante, no la esperábamos, era un proyecto piloto que resultó, que está creciendo, y que de verdad para nosotros fue impactante esa situación. Y dentro de los indicadores que nosotros consideramos y tomamos en cuenta está el número de intervenciones que nosotros hemos logrado, puesto que hemos logrado intervenciones en jardines infantiles
ya sea del sector público o privado. Logramos generar una escuela abierta a la comunidad para poder entregar esos espacios que se le niegan o la escasez que hay de estos para niños y niñas de cualquier lugar de Atacama. Esta escuela en sus inicios fue autogestionada porque estábamos iniciando y al ser un proyecto que está iniciando, nuestros niños no eran sujetos de beneficio para los fondos públicos. Los niños de 2, de 3 años a 4 no son sujetos de beneficio para los fondos públicos. Entonces, ahora que hemos tenido un año ya establecido en vigencia, recién vamos a poder optar a esos fondos. Por eso, en nuestros inicios fue autogestionada. Además, hemos logrado intervenir en clubes deportivos. ¿Cómo? Uno diría cómo, si es una metodología para la primera infancia, lo hicimos a través de talleres de educación socioemocional. Socioemocional para esos deportistas, que era un club de patinaje, que logramos impactar y fue algo tan novedoso que ni siquiera nosotros creíamos que podríamos cambiar y adaptar nuestra metodología y se puede. La gente cree en nosotros y sabe que se puede trabajar con nuestra metodología y nuestros principios pedagógicos. Además, dentro de estos indicadores está la cantidad de jóvenes que hemos formado, la cantidad de jóvenes que le hemos dado el espacio para que puedan desarrollarse. Como mencioné en un principio, eran 7 jóvenes. 7 jóvenes voluntarios que querían aprender, que querían desarrollarse y ser un aporte a la comunidad. Hoy contamos con 15 jóvenes que son agentes de cambio, que tienen ideas para poder impactar positivamente y están dentro de Muyu. Y lo que nosotros queremos alcanzar es poder atraer muchos más jóvenes que deseen impactar en esta infancia que es difícil llegar a la primera infancia porque te apartan de ella ya que ya están instauradas metodologías tradicionales y nuestra metodología es demasiado innovadora y resulta ser demasiado distinta para lo que ya hay. Pero Muyu está en eso, es una lucha constante, es un desafío que nosotros estamos optando a concretarlo, a estar ahí y en un futuro, ¿por qué no tener nuestra propia área de investigación y ser sujeto de investigación y poder tener una medición de impacto que nos realce, que nos dé valor como organización? Excelente, María José, muchísimas gracias, ¿no? Aquí rescatar, ¿no? Cuando lo cuantitativo nos empieza a entender con lo cualitativo, ¿no? Muchas veces lo cuantitativo es tal vez lo más sencillo de hacer, ¿no? Aunque a veces no hacemos ni eso, ¿no? Cuando en realidad sí deberíamos empezar por tal vez lo más sencillo para ir a lo más difícil, ¿no? ¿Cómo mides? Es fácil contar la cantidad de participantes, cuántas veces hemos hecho actividades, ¿no? Pero ¿cómo mides el cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, en realidad esas son cuestiones que tal vez, como bien lo mencionabas, María José, se van adaptando y se van perfeccionando, ¿no? Entonces, lo importante es empezar con algo, ¿no? Y luego ya empezar a contar con herramientas un poquito más sofisticadas y que acompañen nuestro proceso, ¿no? En la ejecución de nuestros proyectos. Pasamos con Tania. Tania, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son las herramientas que utiliza Alto Perú para poder medir el impacto social que tienen ustedes? Gracias, Juan. Bueno, en Alto Perú al comienzo, como les conté, sabíamos que lo que estábamos haciendo era algo que generaba bienestar, pero nos dábamos cuenta que también era importante, como mencionaste, poder medir y poder reflejar ante otras personas que, bueno, lo que estamos haciendo es súper increíble y genera mucho aporte a la comunidad. Entonces, ahora, actualmente Alto Perú trabaja con 4 metodologías o pruebas para la medición. Una es una escala de bienestar que se llama Warwick, el cual tiene como 7 ítems para poder medir el bienestar mental de los niños y niñas. Tenemos otro cuestionario de fortalezas y dificultades, el cual detecta posibles casos de trastornos mentales y comportamientos en niños y niñas. No son 25 preguntas y tiene 5 escalas diferentes. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos es la asociación de palabras. Esta herramienta que nosotros utilizamos responde a uno de nuestros pilares de nuestro programa, que es espacio seguro. Para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta el contexto en los que viven los niños y niñas con los que trabajamos, es que ellos identifiquen lugares seguros dentro de su comunidad y en los espacios donde trabajamos, para que ellos puedan desarrollar habilidades, probar cosas y vincularse con otros de manera saludable. Entonces utilizamos una herramienta que es asociación de palabras, las cuales les preguntamos algunas cosas
por ejemplo. Tengo un ejemplo que utilizamos nosotros, donde le preguntamos mar, y ellos nos tienen que decir tres palabras que asocien a esa palabra. En un inicio, los niños decían tabla, mar, botes, el Regatas, que es un club que está acá. Y después fueron pasando los meses, y cuando se hizo la medición en el medio del programa, los niños comenzaban a asociar el espacio de la playa con relajado, me siento feliz, tengo amigos, un espacio donde me divierto, etc., ¿no? Y se iba visualizando esa transformación de conceptos en ese espacio, ¿no? Cómo ellos lo veían y cómo lo identificaban. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos es la asistencia. De hecho, utilizamos una aplicación que es parte de la alianza que tenemos con Way for Change, donde nos permite y nos brinda, la verdad, de resultados como de asistencia a nivel general, ¿no? Un análisis, lo que nos permite a nosotros poder hacer este match entre lo que ha salido en las pruebas y también la asistencia, ¿no? En relación a la constancia de los niños y niñas en la participación de nuestros programas. Entonces ya no nos da como un análisis a lo general del resultado, sino también podemos entender que otros factores se han visto involucrados para los resultados que nosotros tenemos, ¿no? Hemos hecho una medición a mitad de nuestro programa donde hemos identificado, de hecho, que los niños han incrementado su bienestar mental, ¿no? A través de nuestro programa. Algunos niños han salido de que se han sentido más cercano a los demás, ¿no? Incrementando a 4 puntos más de lo que ya tenían, ¿no? Se han sentido relajados, han podido tomar propias decisiones, etc. Entonces, todavía nos falta tomar como la prueba final. Estamos en ese proceso todavía de desarrollo del programa, de hecho con algunas adaptaciones teniendo en cuenta el contexto, pero ya estamos visualizando resultados positivos del programa que brindamos en Alto Perú. Entonces eso sería. Excelente, muchísimas gracias Tania, ¿no? Y a mí me parece fabuloso el hecho de que, por ejemplo, tanto Tania como Carlos, como María José y seguramente ahorita María Alejandra, nos están dando su know-how, ¿no? Que es tal vez lo más valioso que ellos tienen, ¿no? Y eso es lo bonito de trabajar en temas de deporte para el desarrollo, que todos trabajamos para todos, ¿no? No nos guardamos todo el conocimiento que tenemos solamente para nosotros, sino que lo compartimos en favor de la comunidad, ¿no? Y ese es el fin de poder tener ese tipo de conversatorios. Que todos ustedes que nos están viendo, que pertenecen a una tal vez asociación chiquita o algún proyecto que está por despegar, ¿no? Por favor, ¿no? Escuchen de la experiencia de instituciones que lo están haciendo muy bien, ¿no? Y que lo hacen en favor de toda la comunidad. Y ahora nos vamos hasta Colombia. María Alejandra, por favor, cuéntanos cómo ustedes miden el impacto que ustedes tienen con niñas y niños. Bueno, yo creo que es importante destacar que igual no es un trabajo necesariamente fácil. Digamos que en nuestra experiencia lo que nos pasaba un poco era que veíamos como, ay, ahora cuando hablamos nos mira a los ojos y antes no podía sostener la mirada, o alguien que no participaba necesariamente en los espacios, como que ahora siempre quería tener la palabra y explicar y contar cómo se sentía, y sobre todo con las niñas y con este tránsito de la infancia a la adolescencia, que en el caso de las niñas está ligado en la mayoría de los casos a la menstruación, como niñas que comparten en espacios con otras niñas temas alrededor de cómo son sus ciclos menstruales, cómo se sienten emocionalmente, si les gusta a alguien, cómo les gusta que sienten. Entonces para nosotros era como wow, era increíble verlas. Pero también si me pedían o nos pedían como, bueno, ¿y eso qué? Como, está muy lindo, pero ¿cuál es el impacto? Creo que más cuantitativo. Entonces, a partir de ahí, iniciamos y seguimos como en esta búsqueda de investigación, pero también generando y creando nuestros propios instrumentos. Entonces, nos dimos cuenta que existen un montón de baterías con preguntas, pero muchas veces estas preguntas necesitan, y estas baterías de test, de encuestas, necesitan primero adaptarse a las realidades contextuales, socioeconómicas, espaciales, geográficas de los lugares en los que trabajemos,
pero uno de los retos más grandes es el lenguaje para las niñas y para las adolescentes. Entonces, lo que hemos empezado a crear son baterías más chiquitas, baterías son instrumentos de medición que tienen algunas preguntas haciendo revisiones del lenguaje. Entonces, a veces yo podría decir como el ciclo menstrual. Ay, el ciclo menstrual, la menstruación la tienen la mayoría de las mujeres, entonces todas conocemos qué es el ciclo menstrual, pero no es verdad. A veces nos pasan cosas como la princesa es leal, no sé, un cuento se me ocurre. Y las niñas dicen, es leal. Y entonces nos desbaratan toda la actividad porque nunca pensamos que no iban a saber que era leal. Entonces eso mismo pasa en la medición. Entonces lo que estamos generando son primero como pilotos para poder medir la, como estadísticamente, psicométricamente los instrumentos que tenemos, pero también tenerlo a través de juegos. Entonces creo que la medición, sobre todo en los términos como psicométricos, estadísticos y de datos que se pide para que tengan temas cuantitativos, pues no solo necesita como tiempo, experiencia, investigación, sino también recursos. Entonces, nos hemos dado cuenta que es un proceso necesario, es lo primero que piden en temas de cooperación internacional, usted cómo mide su impacto. Pero lo estamos haciendo con paciencia, como creando nuestros instrumentos, tenemos como datos de empezamos con 20 niñas y este año donde no esperábamos crecer porque perdimos muchas niñas, por ejemplo, en términos de inscripción porque ya no podían pagar los lugares en los que vivían y todo lo relacionado con la pandemia, y este es el año en el que tenemos más niñas inscritas, por ejemplo. Entonces siento que como parte de la medición implica investigar juiciosamente, académicamente, pero también implica ir reconociendo los objetivos que quiere como organización pues uno tener. Entonces a mí no me sirve de nada medir, la resiliencia si mi objetivo está a través de medir la empatía. Entonces como estamos reestructurando todos nuestros objetivos, haciendo investigaciones muy juiciosas para la medición y sobre todo unos instrumentos de medición con enfoque de género, con lenguaje de etapas de desarrollo y que tenga en cuenta el contexto socioeconómico y geográfico de las niñas. Entonces, qué reto tan grande el que tenemos, pero seguimos trabajando. Excelente, María Alejandra, muchísimas gracias también por tus aportes, ¿no? En realidad, el hecho de poder tener clarísimos cuáles son nuestros objetivos y tener este afán de mejoramiento continuo, de informarnos y educarnos con las nuevas tendencias a nivel académico y fundamentar científicamente nuestro trabajo, es la pieza fundamental y clave para que podamos tener este éxito que nosotros queremos tener cuando iniciamos un proyecto deportivo, especialmente si se enfoca en temas de desarrollo, ¿no? Entonces, yo les agradezco un montón, tanto a Alto Perú, como a Niñas Sin Miedo, como a Muyu, como a Fútbol Más, el poder haber compartido todo este conocimiento con todos ustedes. Invito a toda la audiencia a que puedan visitar sus redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Para que puedan enterarse de todo lo que están haciendo, ¿ya? Y ya vamos a ir cerrando un poquito, nos hemos escapado del tiempo, pero quisiera ir cerrando diciendo que en este contexto de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ha cobrado un alto precio al mundo del deporte, ¿no? Y esto no solamente al deporte de alta competencia, sino también al deporte recreativo y al deporte para el desarrollo, ¿no? Tal vez ahora valoramos mucho más el estar libres, ¿no? Para practicar actividad física o reconocer que el deporte nos hace tanto bien para mejorar y fortalecer nuestra salud, que ahora es tan, tan valioso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el deporte nos ayuda a superar los tiempos de crisis, como ahora, la COVID-19, ¿no? Reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental, todos los proyectos que han tenido palabra ahora lo han mencionado.
Y además es obvio, ¿no?, que también los profesionales del deporte, que son parte fundamental de estos proyectos, ¿no?, enfocados en el desarrollo, reciben también dinero, ¿no?, por el sueldo, por la colaboración que hacen en nuestros proyectos. Entonces, de alguna manera, impacta necesariamente a todos. Los chicos ya no pueden ir a las canchas, los proyectos se ven recortados en su capacidad de acción. Entonces, de alguna manera nos han impactado, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos convencidos de que el deporte transforma nuestras sociedades para mejor, y es por ello que el deporte para el desarrollo no tiene pie. En ese sentido, ¿no?, desde el ITLAB, desde el Laboratorio de Investigación Deportiva, estamos buscando desarrollar y aumentar las competencias de los miembros en el área del deporte y el desarrollo, ¿no? Cuando hablo de miembros, estamos hablando de instituciones y organizaciones que estén trabajando en temas de deporte para el desarrollo, ¿no?, con la intención de poder construir puentes entre lo académico y la práctica, ¿no?, del desarrollo deportivo. Entonces, les cuento un poquito ya de manera muy, muy resumida, ¿no?, que en el 2015 se inició una iniciativa similar que tenía el auspicio de UNICEF, sin embargo, no se pudo concretar. Es por ello que ahora que existe el ITLAB, queremos convocar a instituciones que trabajan temas de deporte para el desarrollo y todas aquellas que se sientan llamadas a ello, a conformar una red de instituciones que pueda juntar a tanto a las organizaciones que hacen la práctica como académicos y profesionales que creen que el deporte puede transformar, ¿no?, a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a través de la investigación y la evidencia que esto produce, a través de acciones muy puntuales, ¿no? La primera es la organización de eventos que visibilicen lo que están haciendo las instituciones que pertenecen a la red, ¿no? Por otro lado, tratar de hacer un poco de gestión, ¿no?, de influir en la política pública para que más opciones puedan, o más espacios puedan ser creados para el desarrollo del deporte, ¿no? Y también que sea un espacio para poder comunicarnos y colaborar entre nosotros. Juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces, es por ello que los invitamos a todos los que estén interesados y que nos estén escuchando ahora, que puedan estar atentos a las novedades que les traemos desde el ITLAB, ¿no? Síganos también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, para que se sumen a la red de desarrollo de deporte en el Perú, ¿no? Y que desde ya contamos con las instituciones que están ahora, tanto Fútbol Más como Alto Perú, formaban parte en el 2015 de esta iniciativa, ¿no? Así que los convocamos de nuevo. Entonces, ya para ir cerrando, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Cuidémonos mucho, ahora más que nunca, ¿no?, y esperemos y colaboremos por un mundo mejor usando el deporte para el desarrollo como una herramienta fundamental para ello. Bueno, hasta aquí mi participación. Yo le doy el paso a Roy Kolerich para el cierre del evento, y muchas gracias a la Municipalidad de nuevo por organizar este tipo de espacios para la difusión de esto. Adelante, Roy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Me quedo un poco con esa frase, ¿no? Esa frase de un mundo mejor, ¿no? Creo que un poco el deporte para el desarrollo, lo que nos promueve y nos incentiva, justamente eso, ¿no? Escuchar lo que nos dice María José, lo que nos dice María Alejandra, Tania, Carlos, finalmente Daniel hace un momento, y también igual con nuestro gran amigo Julio Corcuera, finalmente es eso, ¿no? Es un poco la enseñanza. Nosotros de la municipalidad, yo siempre decía, tenemos que devolverle al deporte lo que el deporte nos dio, y finalmente nos dio muchos valores, nos dio oportunidades, nos dio la posibilidad de poder gestionar, ¿no?, en este caso tanto de la parte privada, hoy de la gestión pública, una gran cantidad de finalmente niños que podemos tener, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de, en las escuelas virtuales, 3.600 niños y niñas, de las cuales el 53% son niñas, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando fueron escuelas presenciales, el 2019 y el 2020, normalmente se tenían solamente 1.800 niños cuando eran presenciales, ¿no? Y las niñas solamente eran el 37%. Entonces, yo soy también mucho de la idea de que lo que se hace hay que medirlo. Siempre la investigación es muy importante en lo que hacemos, los indicadores, y sobre todo buscar el logro y también, de alguna manera, hacer el feedback, ¿no? Como siempre se dice en la gestión deportiva, diagnóstico, ¿no? Después viene, de alguna manera, la planificación, organización, ejecución, y de ahí viene el control, que finalmente es el feedback para poder retroalimentar qué cosa se hizo bien, qué cosa se puede mejorar, y creo que eso es una de las cosas que es importante tenerlas en la gestión deportiva. Entonces, yo más bien felicito por el Día del Deporte a todos los que hoy día nos han seguido, no solamente por el Día del Deporte Internacional del Deporte para el Desarrollo, que es una crecida, ¿no? Yo, sinceramente, y siempre lo dije acá con Tania, con Susan, que nos acompaña Alejandro,
no conocía el deporte para el desarrollo, de alguna manera la parte técnica, y la he ido aprendiendo un poco con la mirada de Colombia y con otras instituciones de afuera que nos fueron inyectando un poco en esa línea de que todo lo que hacíamos en la sugerencia de deportes en la Municipalidad de Lima era deporte para el desarrollo, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, en esa línea hemos ido sumando los programas de responsabilidad social, ya tenemos un área que es deporte para el desarrollo, ojalá muchas municipalidades de Lima y de fuera de Lima puedan tener más programas y áreas que invoquen el deporte para el desarrollo, porque claro, si uno ve su reglamentación y su organización de funciones, dicen lo primero, promover la actividad física y el deporte en la comunidad. Y eso a veces, equivocadamente, yo siempre decía, no basta con tener una escuela deportiva, ¿no? Que normalmente las organizaciones privadas y también públicas la tienen. Entonces, yo creo que la función de una municipalidad, y en esa línea vamos con nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, es justamente que el centro de todo sea el ciudadano, y que todos los servicios sean de alguna manera para el ciudadano. Y en esa línea, creo que Deporte para el Desarrollo cumple con esos objetivos de desarrollo sostenibles, buscar, con este ejemplo que les he dado, ¿no? Buscar que más niñas hoy hagan actividad física y deporte. Quizás en la virtualidad se sienten más protegidas. La tarea de nosotros como municipalidad sería de que en nuestros espacios vulnerables y en sitios difíciles de llegar, hoy los padres de familia entiendan que las niñas deben llegar a eso. Y de alguna manera los profesores y los gestores deportivos también las protejan, para que no haya finalmente que las niñas a los 12, 13 años, 14 años, veía una estadística, dejen el deporte por algunas tareas que se le dan en casa. Considero yo que hoy hay mucho potencial a través de estos estudios y estas investigaciones, creo que el Lead Lab también apoya mucho eso, igual que Fútbol Más, desde que llegué con el trabajo que vi en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, trabajando mucho con poblaciones vulnerables, que finalmente ahí es donde finalmente más se necesita. Como se dice, uno debe llegar donde nadie llega. Y yo siempre le digo a los chicos que me acompañan en la municipalidad y a los administradores que a veces nos toca clausurar escuelas deportivas cuando era presencial y hay 300 niños en la fila y a los 300 les tienes que dar una sonrisa y quieren la foto, ¿no? Con la persona. Quizás yo, a diferencia del profesor Tan que me acompaña, el profesor Tan ha sido entrenador de la selección peruana, de Universitario de Deportes, de Alianza Lima, que son equipos muy fuertes en el Perú. Y claro, ¿no? El profesor Tang, nos repartimos entre todos para llegar a los diferentes centros deportivos y uno se emociona de decir que de repente por el deporte no puedo llegar, ¿no? En mi caso yo llegué hasta segunda profesional. Pero cuando ves a los padres de familia y a las madres de familia que quieren una foto, ¿no? Con el subgerente de deportes, uno tiene que dar la mejor cara y sobre todo disfrutar de esas actividades porque el niño se lleva eso todo el año. Se lleva lo que vio en el verano, lo que vio en su escuela, lo que vio con su profesor, y eso lo va a marcar en la vida, para que el deporte lo acompañe siempre y lo proteja, vuelvo a decir, ¿no? Porque en ese caso buscamos finalmente que las personas no solamente sean buenos deportistas, que puedan llegar a una universidad becado, o que puedan representar a la federación de su país, sino que busquemos que sean mejores personas para la sociedad. Y en esa línea creo que todos hemos coincidido que finalmente lo que buscamos es, de alguna manera, un mundo mejor. Y un mundo mejor lo vamos a tener justamente con personas mejor formadas y más capacitadas y entendiendo que el deporte nos protege, ¿no? Y también nos da muchos beneficios en la vida. Dentro de eso, un poco la agradecer a nuestros aliados que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que ha sido una jornada extensa, importante, ¿no? De todo el equipo. Agradecer al equipo que me acompaña, que es Susan Guamaní, Tania Ruiz, Valerio Onaire, Alejandro Mena y finalmente también Fernando Cainamari, que nos acompaña hoy acá, finalmente como el equipo, porque claro, ellos están tras finalmente las inscripciones, como se dice, en la postproducción y finalmente ayudándonos a que nosotros podamos llegar a todos, ¿no? Y hoy día han sido más de 100 personas que nos han seguido por las redes. Agradecer a Juan Diego Blas también, el Comité Olímpico de Guatemala, que finalmente toda su vida y su ejemplo que nos ha dado el día de hoy habla sobre el deporte para el desarrollo, ¿no? Y finalmente en esa línea, cómo nosotros podemos inculcar a otros niños y niñas que vienen abajo en que lo mejor que pueden hacer finalmente es esta actividad física y sobre todo a nosotros tener que llevarla finalmente a la comunidad, ¿no? Kevin también nos ha ayudado en el soporte técnico, no nos olvidamos, Kevin, de ti. En esa línea también agradecer a Julio Corcuera, que siempre nos acompaña en estas charlas, a Daniela Gutiérrez también, que la veo con la camiseta peruana, finalmente siempre ahí, y en el tema del fútbol creo que empoderar a la mujer hoy, yo siempre he sido un convencido desde hace muchos años que la mujer tiene mucho, mucho potencial en la gestión deportiva, y creo que en esa línea tenemos, hoy tengo muchas en la sugerencia de deportes, y creo que van a ser excelentes gestoras,
posibles sugerentes de deportes también a donde quieran llegar. También agradecer a Tania de Alto Perú, que es una organización que siempre nos colabora con el tema de Muay Thai, con Carlos Javier de Vega, que trabaja también acá en la municipalidad, que es convencido con Víctor también, que nos ha llevado a muchos espacios a poder recuperarlo, ¿no? Yo siempre digo que un espacio difícil, pero que un espacio que se recupera a través del deporte es un espacio seguro. Y finalmente, inculcar adicionalmente el valor del deporte es lo máximo, ¿no? Porque finalmente recuperas el espacio, haces deporte y finalmente generas finalmente una oportunidad de trabajo, porque estos chicos con el deporte ya pueden finalmente vivir del deporte, que es algo que normalmente antiguamente, si no eras futbolista, no podías hacerlo. Entonces yo creo que eso es un poco la tarea de la gestión en la profesionalización del deporte también. María Alejandra, ¿no? Con Fundación Niñas Sin Miedo de Colombia, la he escuchado muy bien, me ha encantado finalmente también, finalmente lo que nos ha dicho. Creo que en Colombia siempre nos han tratado bien y todas las personas que han colaborado con nosotros también en los foros de gobiernos locales, Instituto de Bogotá, de Deporte y Recreación, y tenemos mucha afinidad con ellos también porque ya creo que ellos han hecho una línea que nosotros tenemos que seguir, ¿no? En esa línea nosotros creo que nos hemos sumado, ¿no? También de alguna manera hemos hecho ya un curso con ellos y finalmente queremos seguir en esa tarea de que posiblemente en el Perú podamos siempre capacitarnos con personas que ya hayan avanzado en esa línea, tanto de deporte para desarrollo como la parte de gestión deportiva. También, encantados con María José Torres, finalmente el proyecto Muyu, sé que finalmente ha sido, es de Atacama, perdón, ¿no? Hay que resaltar también porque Chile es muy grande, pero finalmente resaltar que en Atacama también se viene trabajando muy bien el deporte y esto es lo que nos ha dado la virtualidad, la posibilidad de unirnos, de finalmente la pandemia finalmente y el estado de emergencia que nos ha tocado hacer en todos los países, nos ha permitido que con la virtualidad podamos llegar a capacitarnos, a juntarnos y a vivir, compartir experiencias finalmente que suman finalmente para la comunidad, ¿no? Y para nosotros también porque nos enriquecen finalmente de saber que estamos en la línea y que estamos finalmente en lo que queremos finalmente por los niños. De alguna manera también a Carlos Yaque, Fútbol Más, vuelvo a decir, Fútbol Más creo que es un gran aliado, siempre he visto su nombre en las actividades finalmente que tienen con su responsabilidad social, al igual que MidLab, también que hoy se suma a la parte de investigación deportiva muy importante, con Juancito Chong, con finalmente también Sebastián Suito, que ya hemos tenido varias experiencias finalmente virtuales en poder llevar esto, y yo creo que lo que más falta también en la gestión deportiva es la investigación. Y tenemos que seguir avanzando entre todos para sumar finalmente eso. Y finalmente agradecer a las personas conectadas, ya dije que ha sido más de 100, de Ecuador, de Chile, de México, Colombia, Guatemala, Honduras, y también de nuestro Perú, ¿no? Lambayeque, Amazonas, Arequipa, San Martín, Tacna, de Ancash. Finalmente agradecerle a todos, ¿no? Inmensamente. Ha sido una jornada muy larga, parece que hubiera jugado un partido el día de hoy, porque finalmente en esta conferencia, finalmente todos, al tratar de exponer nuestras vivencias, nos ha hecho recordar finalmente parte de nuestra niñez, que iba a decir juventud, ¿no? Todavía creo que somos jóvenes, pero finalmente nos han emocionado mucho tratar finalmente de poder compartir esas experiencias. Así que mañana no se olviden que tenemos el taller Cómo iniciar un proyecto social deportivo con la ponencia de la Oficina de Naciones Unidas. Así que mañana también nos tienen que acompañar finalmente en el Facebook Lima Deportes y agradecerle a todos finalmente por acompañarnos desde las 6 de la tarde, hace una jornada casi de 3 horas, pero muy necesaria hoy para lo que queremos finalmente para los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, que es que el deporte vuelva a ser una herramienta de transformación social en favor de la comunidad. Muchas gracias a todos y cerramos hoy día la conferencia virtual.